Sobre las expectativas que traéis acerca de esta metodología, pero bueno, ya sabéis que bueno, Agile hablamos al final de esa metodología que nos ayuda a entender de alguna manera esta nueva realidad de las organizaciones, ¿no? En los entornos relacionados con proyectos. Hoy tanto Israel como Benjamín nos van a hablar de esto, de esas piezas clave. Yo creo que tenéis que tomar nota, ya veo ahí bolis y folios, de esas claves fundamentales, ¿no? Para abordar de manera correcta y eficiente un proyecto. Yo creo que además llega el seminario en un momento idóneo para aquellos que os habéis incorporado en octubre. Bueno, también a los de junio y los de abril, ¿no? Porque estáis pensando ya en vuestro proyecto FIDE Master y de alguna manera es encauzaros, encaminaros, ¿no? Por esos primeros pasos necesarios, ¿no? Para hacer de manera eficiente el desarrollo de un proyecto, o para los que llevéis desde abril o junio ya con vuestro proyecto encima de la mesa, para reorientarlo y alcanzarlo a un territorio más eficiente, ¿no? Eficaz. Bueno, Israel López, os lo presento brevemente, es ingeniero en telecomunicaciones y bueno, tiene casi 20 años de experiencia en este territorio, en roles como Project Manager y Project Services, y últimamente muy enfocado a la consultoría de organización, procesos, ¿no? y transformación en tecnología, en todas sus áreas, en diferentes sectores. Y luego Benjamín Garrido, que
bueno, que por cuestiones de la vida, al final nos ha vuelto a cruzar la vida, le conozco desde que era así bien pequeñito, ¿no? Pero ya sabéis el networking tan importante que soy, pues, ¿no? Nos ha vuelto a cruzar en el territorio y lleva ya más de 15 años en labores también relacionadas con gestión de equipos técnicos, y él es técnico superior en desarrollo de aplicaciones y multiplataformas. Y bueno, pues últimamente también muy ceñido a la consultoría en el área de procesos, transformación y orientación, y en este caso bajo el sello de Accenture Digital, que es donde está ahora mismo trabajando. Y bueno, como al final la introducción tiene que ser ágil, nunca me lo he dicho, ¿no? Para este seminario, le doy pie a Israel para que empiece, y si os parece, perdón, a Benjamín, que va a comenzar él, y si os parece empezamos con un fuerte aplauso para que empiece a hablar. Gracias a todos y a todas por venir. Gracias, Carlos, por la introducción. Bueno, hay una nueva realidad de organización para un mundo digital y de cambio constante. La introducción que ya nos ha hecho muy bien Carlos, y bueno, yo puedo contar por mi parte, repitiendo un poco más lo que él ha dicho, que tengo más de 15 años de experiencia. Siempre he ligado al ámbito de consultoría, he trabajado para diferentes empresas, desde startups a grandes compañías de telecomunicaciones, retail, banca y demás. Y en la actualidad trabajo como Agile Coach para el chapter Agile de Accenture Digital. Dejo Israel que hagas una breve. Nos ha presentado Carlos. Yo soy Israel López, encantado Carlos, tengo una larga trayectoria en la cual pues, bueno, he vivido transformaciones de todos los colores y sabores. Empezamos transformándonos de una manera cada 10 años, ahora nos transformamos cada 2 años, supongo que seguiremos cada 2 meses. Y actualmente, pues bueno, colaboro con varias empresas y organizaciones en temas de tanto de coaching como de formación, y entre ellas pues estoy con Silla Consulting colaborando en el coaching de un importante cliente del sector eléctrico, fijaros, el sector eléctrico, que está intentando implementar, abordar este tipo de formas de trabajo que vamos a llevar. Cedo la palabra a Benja para que comience a hablar. Bueno, ante todo vamos a ver un poco de evolución, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Vamos a hablar un poco del reinado de los modelos predictivos. La propia palabra, o el verbo predecir, ya implica algo que es un poco intangible, ¿no? Predecir es algo que es adivinar, implica adivinar. Siempre hemos asemejado nuestros modelos a esas predicciones, ¿vale? Históricamente. Estamos hablando de siglo XX, principios del siglo XX, final del siglo XIX. Para ello tenemos que hablar del señor Taylor, de Frederick Winslow Taylor, que lo que hizo fue establecer una gestión científica del trabajo. Y con gestión científica nos ligamos al método científico. Al final, Taylor, y lo que posteriormente se llamó taylorismo, lo que nos lleva es a establecer una serie de secuenciación de procesos de trabajo que lo que buscan es crear una división sistemática, optimizar los tiempos, aumentar la producción. Buscaba hasta casi el punto enfermizo de reducir todos los movimientos que no fueran necesarios para la construcción de cualquier objeto. Estamos hablando de que hemos pasado a la revolución industrial, estamos hablando de que todavía hay mucha artesanía, mucho oficio, ¿vale? Y sobre todo estableció una división muy clara y muy importante, la división entre los thinkers y los doers, los que piensan y los que hacen. Y por eso se crean nichos, porque los que piensan son los que deciden el cómo y el qué, y los que hacen simplemente acatan órdenes, ¿vale? No hay nada de creatividad en este tipo de trabajo. Bueno, una cita. Siempre existe un método mejor para hacer cualquier cosa. Bueno, veremos con la progresión de esta charla que efectivamente así es. De Taylor, que estamos hablando, como os decía, de finales del siglo XIX a principios del XX, pasamos a Ford y al Fordismo. Henry Ford, que todos conoceremos de la marca de coches, incorporó algunas modificaciones sobre el modelo taylorista. Realmente se llevan muy poco tiempo, estamos hablando de que
1908, 1909 aproximadamente, conviven los dos modelos. Henry Ford se fija en las fábricas de despiece, de carnicería, ¿vale? Y se centra mucho también en la optimización de procesos. Henry Ford al final esto lo lleva a la industria de manufactura de coches. Y lo que hace diferente este modelo al de Taylor es que se centra más en el uso de maquinaria o mecánica por parte de los empleados. También se centra en la producción masiva. O sea, él lo que propone es, si yo produzco más, consigo abaratar el producto, consigo tener mayor llegada de mercado. De hecho, en este momento se crea de alguna manera la famosa clase media estadounidense. Esto llega hasta 1970 aproximadamente, y en 1970 sufre un declive. Una cita del señor Ford: nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Al final, si os fijáis, Taylor y Ford seguían la misma regla, ¿no? Vamos a dividir el trabajo y vamos a crear una cadena de proceso y vamos a cronometrarlo todo. Para hilar con la parte que es el core o la parte central de esta charla, presentación, creo que es fundamental hablar de Taiki Ono. Taiki Ono es el creador del TPS, Toyota Production System, y es la evolución. ¿Cuándo surge este método? Surge en la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con un Japón devastado que no puede hacer frente a las capacidades productivas de Estados Unidos. Y si os evoco una imagen, os va a venir muy rápido. Las campas llenas de coches de Ford, eso es algo que estamos muy habituados a ver, ¿no? Las campas que están llenas de coches y nosotros pedimos, nos mandan el coche, pero el coche ya está fabricado muchas veces. Pues este señor lo que dijo fue: eso es desperdicio y yo solo voy a fabricar bajo demanda, ¿vale? Y con ese nuevo sistema crea cadenas automatizadas en las que todos los operarios, o gran parte de los operarios, son multifuncionales. Eso quiere decir que pueden aportar en cualquier punto de la cadena. Cualquier operario tiene la capacidad de intervenir en el proceso. O sea, eso quiere decir que un operario que está al principio de la cadena puede parar la cadena y que todos se involucren en una tarea, ¿vale? Y Estados Unidos se fija en esto cuando fracasa el Fordismo. Una cita: si uno se aferra a la idea de que una vez establecido un plan no debe cambiarse, su negocio no durará demasiado tiempo. Bien, pasamos al siglo XXI. El siglo XXI es el reinado de los entornos de los modelos adaptativos, perdón. Antes hablamos de predictivo, ahora hablamos de adaptativo. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando gestionar son entornos VUCA. Entornos con mucha volatilidad, con poca certeza, muy complejos y con mucha ambigüedad, ¿vale? Estamos hablando de las empresas que surgen en el siglo XXI: Amazon, Spotify, Google y sus modelos de negocio. En esta gráfica podéis ver el cambio que hay desde el modelo tradicional hacia los entornos VUCA, ¿vale? Y una frase que lo define muy bien: no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debe hacerse en absoluto. Esto era algo que ya Taiki tenía asumido. No voy a producir nada que no necesite. Y con esto podemos pasar a Lean. Y aquí le paso el micro a Israel. Gracias. Bueno, como ha comentado Benjamín, y todavía dura a día de hoy, estamos en 2018, todavía dura a día de hoy, todas las formas de organización del trabajo derivadas de la, más que de la revolución industrial, pues un poquito antes, de la manufactura en Estados Unidos. Esas formas de trabajo tradicional se corresponden con una situación muy concreta a principios del siglo XX, en el cual, a través de la creación de la clase media, empieza a haber una sobredemanda de un determinado tipo de productos,
que se fabrican, que han de ser fabricados en gran serie. Entonces, también era un momento en el que la fuerza laboral no estaba tan preparada como ahora, es decir, a la gente pues no se le educaba en grandes actividades científicas, sino que realmente lo que aportaban era su capacidad de trabajo, su capacidad de poner tuerca, su capacidad de dar martillazo. Entonces fue donde Taylor dijo, bueno, pues si yo agrupo los que ponen tuerca en el departamento de poner tuercas, y si yo agrupo a los que dan martillazos en el departamento de dar martillazos y creo una cadena, esto sale como churros. Entonces, luego esto lo recogió Henry Ford diciendo, esto a mí me vale. Esto a mí me vale porque voy a darle al usuario, al americano medio, lo que siempre ha soñado. Que sea capaz de tener el coche que él quiera, siempre que sea un Ford de color negro. Entonces, se lo damos. ¿Eso qué significa? Que estamos orientados a la eficiencia. Los recursos que yo tengo, tengo que maximizar su uso. El que pone tuercas tiene que saber cómo poner su tuerca y que la ponga de la mejor manera posible. Si tú eres el mejor poniendo tuercas, pongas tuerca. Tú eres el martillo, martillo. Y no los intercambiábamos. Y además, como decía Benja, no les dejamos pensar. No te pago para que pienses, te pago para que pongas tuercas. Y además, para que seas eficiente poniendo tuercas. Luego, estamos orientados a la eficiencia en estos modelos tradicionales. Y todavía a día de hoy seguimos trabajando de esta manera. Realmente, en entornos de producción masiva industriales, hemos pasado a los VUCA, que realmente hablamos ahora de VUCA, pero los VUCA vienen de un tiempo anterior, porque cuando empiezan las actividades asociadas a la gestión del conocimiento, es cuando los modelos deberían haber empezado a cambiar. Estamos hablando ya de finales de los 70. Ahí deberíamos haber repensado cómo organizar la estructura con personal que ya no pone tuerca, sino que sí le pagamos para pensar, pero que sin embargo el command and control tradicional, porque los MBAs de entonces enseñaban que el manager manda a gente y la gente es mandada por managers, ese modelo ha triunfado, ¿por qué no iba yo a realizar software o a realizar otro tipo de actividades relacionadas con el conocimiento con modelos que habían funcionado durante más de 70 años? Lo curioso, y esto que ha cerrado Benja, es Taikyo. Taikyo en 1946, y debido a la escasez que sufría Japón, dice, momento. Esto de que el que pone troca, pone troca, el que pone martillo, a ver, en Estados Unidos, hay tres, en ese momento había 30 millones de trabajadores, en Japón lo que tengo son 30 millones de muertos. Entonces, el mismo que pone troca me tiene que servir también para la chapa. Y entonces nace la filosofía Lean, aunque él no creó Lean. Lean es una derivada americana del Toyota Production System. Entonces, Lean cambia la forma de pensar tradicional. Y estamos hablando de 1946. Todavía en el año 2018 estamos pensando cómo encajar esa nueva forma de pensar, cómo repensar las formas de trabajo tradicionales. Realmente lo que quiere Taikyo, ¿no?, a través de su Toyota Production System, es el hecho de generar esa cadena que tenemos aquí, de antes de actuar, pensar cómo actuamos. Y que los actos que hemos pensado nos lleven a una serie de comportamientos que generen hábitos. Y observar los resultados de esos hábitos. En lugar de que el que pone troca y no se plantea por qué, Taikyo no le pidió a sus trabajadores, cada uno tiene que pensar por qué pone la tuerca y de qué manera la pone. Y que se vaya a casa diciendo en qué he contribuido yo hoy a la estrategia de mi empresa. Para, a través de los resultados, repensar si había mejores formas de realizar la producción. Le da la vuelta a la organización. Ya que lo que invertimos no es tanto la jerarquía de mando, sino la jerarquía del pensamiento. Que ahora los thinkers y los doers son thinkers y facilitadores, donde los doers pasan a ser thinkers y donde los managers pasan a ser facilitadores. ¿Quién mejor que el que hace el trabajo para realmente proponer mejoras sobre ese trabajo? Todo esto del final, muchos de aquí seguro que estáis, si no estáis ya, estaréis pensando en estar en consultoría. Todo esto, también por cómo el mercado aceptó la consultoría, se pervirtió un poco, porque al final es, no, mis trabajadores no saben hacer las cosas, tiene que venir un consultor externo a explicarle cómo hacerlas y cómo mejorarlas. Y te dijeron, el que lo hace, dejadle, vamos a ver ahora cómo planteaba también Taikyo no hacer ese tipo de cosas. Hablaremos más adelante también, de aquí en Lean y luego en Agile, de principios y valores. ¿Qué está ocurriendo? Que es una cosa con la que cerraremos también la ponencia. Con el tema de la Agile y con el tema del Lean también, con el tema de Scrum, del que luego nos hablará Benjamín. Esas son prácticas.
Hoy, ahora veremos un poco de prácticas, después de ver los principios y valores Lean, veremos las prácticas Lean. Las prácticas me sirven para muchas cosas. Cuestiones como, por ejemplo, vamos a usar un Kanban Board. Eso es Agile, ¿no? Eso no es Agile, eso es un Kanban Board. Lo puedo utilizar para muchas cosas. Las prácticas son lo último, pero sin embargo es lo más visible. Porque las prácticas son lo más visible de la actividad de una persona, el Kanban Board. Pero ¿a qué sirve ese Kanban Board? ¿A qué da función? ¿A qué da servicio? ¿Qué problema resuelve? Entonces aparecen los principios y los valores. Los principios y los valores que tienen que ver con nuestras convicciones y nuestra identidad. Es decir, ¿para qué queremos hacer las cosas? Y ahí es donde realmente, con lo que cerraremos la charla, ¿dónde está realmente el reto de la transformación digital? ¿Qué problemas afrontamos y cómo los queremos resolver? Porque en un mundo VUCA, lo que hoy vale, mañana puede dejar de valer. Si aprendemos las prácticas al pie de la letra, pim, 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 seguimos siendo doers. A mí, dime, me ha pasado informaciones de gente que me diga, dame el checklist de la Agile, que yo lo hago. No, no hay checklist. No es un conjunto de pasos que uno hace después de otro. Se trata efectivamente de pensar por qué haces las cosas, principios y valores, y encontrar después en un conjunto de prácticas, es como ir pues, al cobertizo de las herramientas y realmente encontrar la que en ese momento te hace falta, y por supuesto, como le dirá después Benjamín en la parte de Scrum, usarlas bien. Que si yo quiero dar un martillazo, lo dé con el martillo, no con la sierra. No, es que yo sé usar sierras, todo el martillo con la sierra. Valores. Hemos dicho valores y principios. Si pensamos en los valores que sustentan los principios, entonces ver si las prácticas me sirven. Valores Lean. ¿Qué quería Taiki Ono en su forma de producir? Que lo diferenciaba de Ford. Ford dijo, todo el mundo puede tener el coche que quiera siempre que sea un Ford T modelo negro. Taiki dijo, no señor. Mejorar el valor al cliente. ¿Qué quiere el cliente? Ya aparecía el término de producir bajo demanda. ¿Qué quiere el cliente? Voy a escucharte, veremos más adelante el concepto de voice of the customer. ¿Qué quiere el cliente? Aplicar pequeños pasos de mejora continua. Hablaremos después también de cómo las transformaciones se están abordando. Debido, pues bueno, también las formas de consultoría. Es a lo que han estado acostumbrados. Ah, te mando 10 consultores y te transformo una empresa entera en 6 meses. Esto está causando bastante dolor en las empresas. Las mejoras, y Taiki Ono lo planteaba, tienen que realizarse en pequeños pasos. Doy un paso, mejoro esto, la cadena que hemos visto antes. Piensa, actúa, comprueba. Repiensa, actúa, comprueba. Que realmente no es más que una reversión nueva del ciclo PDCA de Edward Deming. Pasos en pequeños pasos en mejora continua y observar esa mejora, ¿en qué se ha traducido? Para saber si lo que yo estaba haciendo era válido o no. Porque si yo hago un plan de transformación de 6 meses y al cabo de 6 meses me doy cuenta de que no vale para nada, pues todo el sufrimiento de 6 meses a la basura. Y es que el concepto lo va a recoger después Agile. ¿Por qué Agile se basa en Lean? Estamos contando Lean porque de aquí surge todo. El concepto de Sprint, que veremos luego con Benjamin en Scrum, el concepto de iteración de Agile, viene efectivamente de aplicar hacer las cosas en pasos pequeños. Bueno, esto ya era una cuestión más asociada a la eficiencia, porque Lean sigue siendo asociado a la eficiencia, eso también es cierto. Lean es un puente entre lo tradicional y lo más VUCA. Entonces, en ese puente entre lo tradicional, lo que tiene también es que optimizar el uso de los recursos, lo que pasa es que lo va a hacer diferente a lo que proponía Taylor. Entonces, también se trataba de, en función de mi demanda, porque yo produzco bajo demanda, ¿cómo ajusto la capacidad de mis recursos? Para que no estén sobrecargados una semana y la semana siguiente cruzados de brazos. La reducción del desperdicio, que veremos después, es decir, oye, lo que estoy haciendo, ¿para qué me vale? Aporta valor al cliente, porque la única, para Taiki Ono en Lean, la única razón de su actividad es el cliente. No hacemos actividades por ni para nosotros. Qué importantes somos, mira que bien he puesto la tuerca. No, es el cliente necesita esa tuerca. ¿Qué tuerca necesita y cómo la necesita? Todo lo que no sea poner la tuerca como quiere el cliente, para Taiki Ono va a ser un desperdicio. Es lo que comentaba Benjamín antes de coger y decir, oye, ¿para qué voy a producir yo 65.000 coches al mes si realmente solamente tengo capacidad de venta para 1.000? ¿Qué hago con los otros 64.000? Involucrar a todo el mundo, lo que comenté antes de girar la estructura de pensamiento. La mejora, la evolución de las formas productivas e incluso de la propia estrategia de la empresa, es una cosa de todo el mundo.
te pago para pensar. Hombre, obviamente también para hacer, pero para que pienses lo que haces. Pensar más y hacer menos para hacer bien. Y en la filosofía Lean, o al menos desde el punto de vista de Tai Chi, ¿no?, era muy humana, era una perspectiva muy humana que después recoge Agile. Luego contaré por qué Agile yo lo veo como una revolución humana de ocuparse del desarrollo de las personas. Más que nada también porque una persona motivada, una persona en la que yo confío y confía en mí, siempre va a estar más comprometida con el trabajo. Y está comprometida con el trabajo, es voluntad. Y luego, una cuestión de largo plazo. Hacemos mejoras pequeñas, a corto plazo. ¿Para qué? Para que la suma de esas mejoras realmente den resultados a largo plazo. Y no el hecho de que, en función del corto plazo, las decisiones me lleven a cambiar. Lo que pasa es que aquí, también es cierto que cuando sale Lean, no, el mundo no era tan buca. Con lo cual, esta parte, aunque sigue siendo importante en Agile, sin embargo, aparece Agile recogiendo gran parte del Lean, pero evolucionándolo hacia un terreno adaptativo. Nos vamos a enfocar a largo plazo, pero de una forma adaptativa. Hemos visto los valores, los principios. Los principios, el cliente en el centro. Es el cliente el que define lo que aporta valor. No es una cuestión de, como me pasa muchas veces, me llama mi banco: oiga, señor López, tenemos un buen producto para usted que le va a interesar mucho. Oiga, le he dicho algo. ¿Cómo sabe lo que? ¿Cómo sabe lo que a mí me vale o no me vale? Si primero no me ha preguntado, ya ha definido el producto. Aquí es al revés. Voice of the customer, el cliente en el centro. Value stream, lo que he comentado antes. Cadenas de valor. Todo lo que no sea orientado, toda actividad que no sea orientada a entregar ese valor al cliente, la quito. Desperdicio, la quito. Y esto luego vosotros os puedo poner un ejemplo muy fácil. Como clientes de un banco, por ejemplo, vosotros lo que queréis es que vuestra tarjeta de crédito funcione, acceder a la página web y ver el estado de cuentas. ¿Os importa a alguno de vosotros si el equipo que está construyendo la página web se ha reunido 6 veces a la semana? Luego vamos a minimizar ese tipo de actividades para ofrecer el valor real, lo que a mí me interesa como cliente. Ese es un principio Lean. Creación de flujo. Una vez que yo creo una cadena de valor, las actividades que están a lo largo de la cadena de valor tienen que fluir, evitar cuellos de botella, evitar tipos de espera innecesarios. Que la gente esté a lo que tiene que estar o incluso permutarles. Es decir, si ya no es necesario aquí, ahora ponte aquí, que aquí tenemos cuellos de botella. Pull, lo que hemos hablado antes de la gestión bajo demanda. No bajo, es lo contrario de push. Genero una producción y la lanzo al mercado. El pull es, no, me quedo esperando las peticiones y ajusto mi capacidad a lo que va entrando, en lugar de generar una sobredemanda y esperar que me la compren. Y el perfección. Aquí hay una cosa muy curiosa con el Lean. Me acuerdo yo de un cliente, una vez que me dice: oye, es que vosotros, los de calidad, sois muy especialistas. Es que la perfección no es posible. Un momento. Lean establecía que debemos buscar la perfección. Luego veremos si es posible o no, pero es lo que debemos buscar. ¿Y qué significa perfección? Perfección no significa la capacidad de no equivocarse nunca. No. Perfección significa tomar la conciencia de que yo, como persona que estoy en el paso número 2 de una cadena, ver que el que ha hecho el paso número 1, si estoy en el paso N más 1, el que ha hecho el que ha hecho algo del paso N, es responsabilidad de todos, tanto el del N como el del N más 1, saber en qué estado se encuentra lo que estamos produciendo. No que realmente, bueno, yo, como ocurre a veces en software, ¿no?, el que diseña y codifica ya al final de todo, testeamos todo de golpe. No, perfección significa que cada uno se haga responsable de la calidad total, esto está muy enlazado con el Total Quality Management, de la calidad total del producto de la cadena. O lo que es lo mismo, se acabó lo del yo he hecho mi parte, el problema es de otro. Eso es perfección. Y luego están las dimensiones. Las dimensiones es realmente qué aspectos de la organización, de la empresa, voy a mirar con lupa en Lean. Lean, ¿dónde se va a enfocar? ¿Dónde pongo el foco? Poner foco en el proceso. Lean es muy orientado al proceso, cadena de valor, de la eficiencia, rendimiento. El proceso, la parte humana, el comportamiento y la actitud. Ahí entramos en temas de liderazgo y compromiso. La organización. ¿Y cómo hago yo una organización para que esto funcione? Porque no es fácil. Y obviamente el cliente. Entonces aparecen las prácticas. Hemos visto principios y valores. Prácticas. ¿Qué prácticas me ayudan a mí a poner en marcha estos principios y estos valores en las 5 dimensiones que he visto?
primera de ellas es a través del voz del cliente que tenéis aquí arriba, el critical to quality. ¿Qué significa critical to quality? Yo le pregunto a mi cliente qué es importante, a mi usuario, qué es importante para él. No me lo imagino. En las formaciones que doy sobre Agile y más en concreto sobre Scrum, a los product owners les digo, no os inventéis a vuestros usuarios existen. Preguntadles. No sé lo que hablará Benja después acerca de user stories en los sprints, porque eso no es completamente el Scrum, pero se puede comentar. Pero si un concepto como una user story o historia de usuario, se llama historia de usuario porque es una cosa que me narra el usuario, no que me invento yo el nombre del usuario. Por lo tanto, escucho a Agile para analizar ya el puente entre por qué Agile deriva de Lean. Lo voy a enlazar con las prácticas. Agile deriva el concepto de historia de usuario de la voz del cliente, voice of the customer. Escucha a tu cliente y extrae, critical to quality, aquello que realmente él valora. No lo que tú crees que valora o lo que a ti te interesa. La siguiente práctica es una práctica, esta sí es, bueno, está a caballo entre la reingeniería de procesos y la gestión visual. Value Stream Mapping, ¿qué significa? Identifica tu cadena de actividad, tu cadena de valor. Aquí hay que realizar un ejercicio de honestidad. Un ejercicio de honestidad doble. Y no es fácil, no es sencillo. Yo os contaré por qué. Porque uno, y aquí tenéis por ejemplo, un ejemplo de la típica cascada de desarrollo de software, que lo vais ya y lo intentar evitar que esto ocurra, la típica cascada en la que en la petición de un determinado desarrollo de un determinado programa, primero tiene que ser aprobado, revisado y firmado por un montón de gente. La burocracia interna de formulario 347 tiene que pasar por el jefe del jefe del jefe del jefe y por el subjefe del jefe del jefe del otro. Bueno, cuando todo eso ha acabado, me pongo a analizar. O sea, claro, que todavía no he hecho nada, solamente me he tirado ahí X para aprobar. Es que me toca analizar. Y ahí surgieron los analistas. Y analizo. Ojo, que cuando analizo, yo todavía no he hecho nada. Tengo que diseñar. Y cuando diseñar, todavía alguien me tiene que revisar el diseño y ver si la arquitectura lo soporta. Y solo en ese momento empiezan los desarrolladores a codificar. Ojito, que el desarrollador codifica. Esto de testear, como me dijeron una vez, es de cobardes. Al tester. El que está el último en la cadena, el que soporta todo el peso, el que cuando no tiene tiempo, porque hay que entregarle, dicen, tío, tenía 6 meses de prueba para probar el producto, solo nos quedan 6 horas. Y entonces hay que entregar. Bueno, pues si esa es nuestra cadena, por mejor o peor que nos parezca, si esa es nuestra cadena de valor, la pintamos, la identificamos. No nos hacemos trampas en el solitario, en el estilo de, nah, bueno, pero las aprobaciones son mero trámite, no. Hay un paso de aprobación, sí o no, si lo hay, se pinta. Cuando yo he hecho ese ejercicio de sinceridad y de honestidad conmigo mismo y de identificar cuál es mi cadena de valor desde que alguien pide hasta que se le entrega todo el conjunto de actividades que tienen lugar entre esos dos puntos, que son los que hay de aquí o no le importan. Una empresa que esto se lo lleva a rajatabla es Amazon. Entre alguien pide y alguien le entrega, minimizamos el número de pasos porque ahora toca medir. Toca medir cuánto tiempo gasto en cada paso. Cuánto tiempo de espera hay en cada paso debido a que se nos acumula el trabajo y el que aprueba tiene que aprobar muchas cosas, no da tiempo a todo. El que testea, no da tiempo a todo. Y el testing, ¿cuántas veces tengo que devolver trabajo hacia atrás por una cuestión de que no está bien hecho? Pues esas mediciones solo las puedo hacer si previamente yo he hecho un value stream mapping, he identificado mi cadena de valor. A partir de aquí yo puedo identificar dónde estoy gastando tiempo, dónde tengo recursos, dónde tengo cuellos de botella, dónde me hacen falta más recursos, dónde me hacen falta menos. Y el segundo ejercicio de honestidad. ¿Cuáles son los desperdicios? Aquellas actividades que yo no debería estar haciendo y que las hago por dos razones. Una, porque siempre se ha hecho así. Y dos, porque si no lo hago, ¿qué hago yo con mi departamento? El departamento de revisiones. Si yo omito las revisiones, ¿qué hace el departamento de revisiones? El departamento de testing. Si ya mi testing y el testing se realiza dentro del desarrollo, ¿qué hago yo con el departamento de testing? Con los testers es lo que tengo que hacer, pero con el departamento. Entonces, todo eso es posible gracias a que yo hago ejercicios de honestidad y visualizo el trabajo. Entonces, la diferencia es entre el tiempo entre que se pide y se entrega es una cosa que vamos a llamar en Lean lead time. Bueno, esto allá lo va a recoger y lo va a llamar time to market. Y luego hay otra segunda métrica, porque métricas en Lean hay muy pocas. Lean dice mide y establece tus métricas, pero yo solo te voy a dar 3.
Lead time, cycle time y process cycle, es decir, sí que lo habíamos usado. Lead time, entre que piden y se entrega, cycle time, entre que yo me pongo a trabajar en lo que me han pedido y entrego. Porque cuando entra algo, no me pongo a trabajar inmediatamente en ello. Hay un tiempo de espera. La idea es que esto tienda a cero. Amazon intenta que eso tienda a cero, que toda petición sea prácticamente tratada en tiempo real. Si no lo consigue, al menos lo intenta. Y Taiki Ono ya estableció esto en 1946. Y ahora vamos al tema de, cuando yo tengo mi Oracle Streetmap, ¿cómo identifico desperdicios? Los desperdicios, o fuentes de pérdida, atienden a tres tipos. El primero es de inflexibilidad. Mi capacidad es limitada, pero la demanda puede llegar a ser ilimitada. Esto nos puede pasar a cada uno en nuestro trabajo de, yo tengo una capacidad de trabajo de X horas, pero el trabajo que pide mi jefe es infinito. Entonces ahí no hay una flexibilidad absoluta. Entonces Taiki Ono nos dijo, cuidado, define bien tus procesos para que sean lo suficientemente flexibles. Y eso en un mundo que no es la VUCA. En un mundo que es VUCA, esto todavía es muchísimo más importante. La adaptación constante. ¿Cómo consigo yo esa flexibilidad? Luego la variabilidad. Bueno, aquí no voy a entrar mucho, porque esto tenía que ver un poco con ajustar los valles de demanda en formas de trabajo más tradicionales. Y luego, un clásico del Lean. La identificación de desperdicios o tipología de desperdicios. No me voy a enrollar mucho con ese tema, pero básicamente los desperdicios que Lean identifica es, oye, movimiento tanto de objetos como de personas, cuanto más me muevo, cuanto más viaje, más tiempo pierdo que no es productivo. Volvemos al tema del banco. Vosotros queréis que vuestra tarjeta de crédito funcione. Os importa muy poco si el manager de desarrollo ha viajado 6 veces al día. No, queremos que funcione. Inventario. Todo lo que genero que no va a ser consumido inmediatamente sufre desgaste y obsolescencia. No voy a producir más, overproduction, no voy a producir más de lo que realmente es necesario. Y eso está de acuerdo con el pool. Tiempos de espera, que lo hemos comentado antes, overprocessing. Esto parece que no, pero aquí también hay que hacer un ejercicio de honestidad. El overprocessing tiene que ver con el tema de hacer las cosas como mola lo que he hecho. Tío, espera, o sea, a lo mejor hay que hacerlo más sencillo. No para molar, sino porque simplemente lo que yo complique luego va a ser difícil de corregir si está mal. Luego, hacer justo lo necesario para evitar defectos y correcciones innecesarias. Y luego, un octavo, aunque realmente son 7, pero con el mundo VUCA aparece un octavo desperdicio, que son las habilidades y el conocimiento. Las personas, y sobre todo todos los que estamos aquí tenemos una formación y vamos a seguir teniéndola ya constantemente, tenemos un cerebro plástico y elástico que podemos utilizar. Es decir, que si alguien se dedicaba a hacer informes de ventas, es que yo hago informes de ventas. Bueno, pues a lo mejor te toca empezar a aprender nociones básicas de Big Data o incluso de desarrollo para mejorar cierto aspecto de las ventas. No solamente hacer los informes, porque tu cerebro es capaz de hacer más. Lo que no uses de tu cerebro también es un desperdicio. Yo solo hago informes de ventas. El Process Cycle Efficiency es la otra métrica que nos da Lean, que está orientada a la eficiencia. No voy a entrar aquí mucho en el tema, porque básicamente es de todas las actividades de valor, frente a todo el tiempo de entrega, pues si todas mis actividades son de valor, conseguiré un 100%. Cuando, desde un punto de vista de consultoría, vamos a analizar los varios streams de los clientes, ocurren dos cosas. El primero, no lo saben, ni saben identificarlo, curioso, no saben. Pero les engañamos. Y cuando ya lo tienen identificado, se dan cuenta de que realmente la mayoría de actividades que tienen que realizar entran dentro del terreno de porque siempre se ha hecho así. Con lo cual, a la hora de aportar valor, no es que estemos en un 80 o en un 70 o en un 60. Lo más normal es estar entre un 5 y un 10%. Debido a la burocracia y a la departamentalización. Esto es una consecuencia del taylorismo. De que estructuras orientadas al conocimiento se han organizado alrededor de estructuras creadas para la manufactura. Gestión visual, hacer el trabajo visible. Esto lo va a recoger Agile para el concepto de transparencia, que luego Benjamín nos va a explicar en Scrum. Transparencia. Todo el mundo visualizando físicamente, esto que tenéis aquí abajo es una Ovella Room, las paredes te hablan, todo, Information Radiators, todo lo que está pasando lo visualizamos para que lo vea todo el mundo. Lo que tenéis a la derecha es un tablero Kanban, en el cual lo que me está diciendo es el estado en el que están determinadas tareas. Luego esto se puede virtualizar. Es
Nosotros aconsejamos que esto se comience con aparato físico y luego ya cuando lo tienes dominado y sabes lo que quieres representar, pases a la parte virtual. Pero lo importante de esto es que todo el mundo ve lo mismo. Y esto es peligroso. Porque la transparencia es muy bonita, pero no todo el mundo quiere ser transparente. Que ahí aparecen cosas que, oye tú, es que esa actividad mía que está ahí retrasada, es que es mía, no la quiero ver ahí, ya, tío, pero es que está ahí. El tema de la organización. ¿Cómo repienso yo la organización para que esto funcione de esta manera? Pasamos de las estructuras horizontales, perdón, de las estructuras verticales, silo, tipo departamento, compras, marketing, ventas, operaciones. Y el de operaciones opera, el de ventas vende, el de marketing marketea y el de compras comprea. Y no les saques de ahí, les han contratado para eso. Esa es la estructura tradicional, derivada del taylorismo. Sin embargo, una orientación buca y en actividades, en value streams, orientados a la gestión del conocimiento y a la gestión de la información, e incluso de intangibles, ¿dónde están los límites entre departamentos? Esa barrera está muy difusa. Taikio, ¿no? Es lo que comentó antes Benjamín. En mi cadena de producción, en mi value stream, tengo que ser capaz de permutar posiciones. Claro, esto puede llegar al peligro de que no todo el mundo puede saber todo. Sin llegar a ese extremo, que todo el mundo sea experto en todo, sin embargo, sí que se busca que todo el mundo sea capaz de saber qué está ocurriendo en la cadena de valor e incluso realizar parte de las actividades de un compañero que a ti, en teoría, no te correspondía. Es lo que comentaba antes Benjamín de meterle hachazos a una organización vertical para convertirla y tumbarla en horizontal. Los que nacieron horizontales no tienen ningún problema. Spotify, que luego comentaremos. Pero los que todavía siguen siendo así, machacándoles para que sigan así, no está siendo nada fácil. ¿Por qué? Porque empezamos también por el propio tema de la formación y de recursos humanos. Necesitamos un experto en compras. Seguimos orientados al silo. Esto es lo que nos puede ayudar a identificar y a crear nuevas capacidades. Quiero un experto en compras. Bueno, pues tú has pensado si realmente la persona que estaba, yo sé, de secretaria, no le podemos dar una formación interna y que durante un tiempo aprenda a hacer compras. Entonces tenemos una matriz de conocimiento que nos dice, en función de quién tengo yo en mi empresa, que es el eje vertical, y en función de los pasos que yo tengo en mi cadena de valor, que es el eje horizontal, se crea una matriz en la que digo quién sabe de qué y cuánto, para saber qué puedo permutar, pero sobre todo y más importante, para saber dónde tengo yo que poner foco en los planes formativos. Porque claro, es muy interesante cómo las empresas sacan los planes formativos y ahora, a día de hoy, todavía los cursos más abundantes que hay a nivel de empresas son gestión del tiempo, habilidades personales, PowerPoint y Microsoft Project. 80% del área formativo de una empresa. Oiga, y a un experto en compras a lo mejor habría que enseñarle Big Data. A mí me pasó una vez. ¿Para qué quieres saber tú eso? De hecho, me pasó, es procedente de la explicación, me pasó porque yo, viniendo de la gestión tradicional, de una gestión más waterfall, llegó un momento en el que yo quería seguir abundando en las partes agile. Y hubo una empresa en el que yo le comenté al jefe de mi jefe, oye, quiero formarme en agile. ¿Y tú para qué quieres esto? No duré mucho más, ¿eh? Esto además es motivar a la gente. Darle motivar no es dar ánimos. Motivar es dar motivos. Liderazgo. Taikyo, ¿no? Existe, ¿eh? Es verdad que es tenido. O sea, que no se lo ha inventado Benjamín. En el liderazgo hemos girado la pirámide del conocimiento, la pirámide de los thinkers. Con lo cual los managers, que sigan siendo managers, pero y luego Benjamín comentará algo, ya los managers no ordenan personas, facilitan el trabajo de las personas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Mediante un mecanismo que se llama Gemba Walk. Lean, Taikyo, no establecer el Gemba Walk, el camino del Gemba. Gemba es una palabra japonesa que significa vete a ver lo que pasa, donde las cosas pasan. No te quedes en tu despacho, eso sí, con la frase, pero mi puerta está abierta. No, tío, no sal de esa puerta. Estate con tu gente. Mira a ver realmente qué está pasando. Go and see. ¿Por qué? Que te comenten por qué. No lo deduzcas tú. No, es que Fernández, es muy torpe. Oye, ¿le has preguntado a Fernández qué le está pasando? Pero resulta que su martillo no funciona bien. Ask why. Ask expert. Fernández tiene un problema con el martillo. Ya, Fernández, que usted rompe martillos. Bueno, igual pregúntale al respecto. Y pero Fernández, ¿qué está ocurriendo con su martillo? ¿Qué otras alternativas? ¿Cómo mejoraría usted? ¿Qué necesita usted para realmente trabajar mejor? Que sea realmente, estamos dando la vuelta y ahí los thinkers pasan a ser los empleados.
Mejora continua. El Kaizen de Lean, la mejora continua de Lean establece pasos pequeños, mediante un concepto japonés también llamado Kaizen, que significa eso, cambio en pasos pequeños. Entonces, lo primero de todo, estos cambios son pequeños, no busco revolucionar la empresa de un día para otro, lamentablemente es lo que está pasando. Buscamos revolucionar grandes corporaciones. Y Taikyo nos dijo, no, hacerlo poco a poco, involucrando a todos, es decir, cada uno en su aspecto, formando equipos pequeños que en plazos muy cortos me den mejoras, pequeñas pero potentes. Y esos Kaizen Events son la derivada que después Agile va a recoger en forma de iteración y Scrum de Sprint. Un tiempo muy pequeño, donde un grupo muy pequeño de gente se enfoca en una cosa, todos se enfocan solo en esa cosa, y me quedo al final de la iteración viendo qué ha pasado. Y entonces, aunque aquí, luego dibujaré otra cuestión, las mejoras son incrementales, poco a poco, pero continuamente. Poco a poco, pero continuamente. Lo que pasa es que no va a ser una historia tan feliz como esa, eso luego al final veremos qué ocurre. Y esto nos lleva allá. Los principios Lean son el comienzo de todo. Agile recoge estos principios, pero con una novedad. Los lleva al terreno de la eficacia. Ya no nos centramos tanto en la eficiencia. No digo que no seamos eficientes, que también, pero ahora vamos a la eficacia. Ya no solamente hacer de una manera eficiente aquello que hay que hacer, sino pensar en si aquello que estoy haciendo realmente es lo que hay que hacer. Y si no, adaptar. Entonces, Agile, que se está hablando de metodología y herramientas, Agile no es una metodología como tal, no es un conjunto de pasos a seguir para establecer un resultado final conocido. Es al contrario, es una forma de pensar. Entonces, es un mindset, la respuesta a un problema. La respuesta a un problema, no la respuesta a todos los problemas. Claro, parece que todo el mundo tiene que ser Agile, también la palabra es un poco equivoca. O sea, cada uno de nosotros nos preguntan qué es Agile, pues va a ser extraño que al menos al 80% o más lo primero lo asociamos a velocidad. Y Agile no es velocidad de ejecución, es velocidad de adaptación al cambio. ¿Cómo soy yo capaz de adaptarme a un cambio? Y nos están pidiendo muchas empresas Agile para hacer más rápidas las cosas. Y antes lo dijo Benjamín, no hay cosa más ineficaz que hacer de forma muy eficaz aquello que no debería estar haciendo. Y eso sí es Agile. Principios Lean, identificar desperdicio que no debería estar haciendo, lo recoge Agile. ¿Y por qué debería estar haciendo otra cosa? ¿Y cuál es la cosa que debería estar haciendo? Bueno, viene del mundo del software, ahora se está trasladando al resto de la empresa, y lo importante aquí es que se basa en un modelo empírico. ¿Qué es un modelo empírico? Yo no realizo una planificación upfront significa que hoy establezco un plan de proyecto en el que digo quién va a hacer qué durante los próximos 2 años. ¿Tú cómo llamas? Ana María. Ana María. Entonces llega el jefe de proyecto y dice, pues Ana María va a estar el 18 de noviembre de 2019 realizando el informe. Y lo pone en el plan de proyecto. Bueno, pues ese jefe de proyecto acierta con eso, que se ponga en contacto conmigo, que vamos a hacer quinielas, que nos vamos a forrar. Porque realmente esos planes no funcionan. El empirismo significa que yo arranco, hago iteraciones cortas, lo hemos visto antes, pienso, actúo, reflexiono. Y eso es un ciclo sprint, eso es un ciclo de iteración. Y en esa reflexión, que es necesaria, reflexiono sobre muchas cosas. Luego nos comentará Benjamín el concepto de review y de retrospectiva. Yo reflexiono sobre muchas cosas, con un enfoque iterativo incremental. En vez de planificar todo lo que voy a hacer a 2 años vista, me centro en qué objetivo tengo a 2 años vista y planifico solo lo que voy a hacer las 2 próximas semanas. Y en base a lo que ya ha pasado, me adapto con mi cliente, no me lo invento, y vemos qué hacer después. En lugar de coger y decir, Ana María va a hacer un reporte el 18 de noviembre. No. El equipo arranca y 2 semanas después repensamos qué vamos a hacer las 2 semanas siguientes. Bueno, hay una serie de principios y valores también en la agilidad que derivan de los principios Lean. No es que los que se juntaron haciendo el manifiesto año 2001, 17 personas se juntaron a crear este manifiesto, este compendio de principios y valores, dijeran, somos Lean. No, ahí había representantes de que hacían Lean en el desarrollo de software y dijeron, ¿qué tenemos todos en común? Claro, había una parte muy común con Lean. Así deriva que el hecho de que vamos a centrarnos más en las personas que en los procesos. No es que el proceso no importe. Luego, vamos a ver un ejemplo de proceso, Scrum. Scrum es un proceso. Es un framework realmente que establece un proceso.
pero el proceso no va o no debería modificar el comportamiento de la persona. Esa persona la que debe sacar valor del proceso. Resultados versus documentación. No es que no documentemos, grandes leyendas de la Agile. El Agile no se documenta, no es anarquía esto. Se documenta lo justo y necesario, aquello que aporta valor, y siempre supeditado a resultados. No voy a hacer un análisis, una revisión y un diseño de 7 meses cuando a lo mejor resulta que al octavo mes deja de ser válido. Documento cuando es necesario lo que es necesario. El punto 3, el más complicado de todos. En un mundo UCA, las relaciones contractuales de Ana María, que además no es interna, es externa, voy a contratar a la empresa de Ana María para que haga reportes de aquí al 18 de noviembre. Eso ya no funciona así en un mundo UCA. Porque no sabes lo que vas a hacer, no ya el 18 de noviembre del año que viene, mañana. Mañana te puedes despertar, empezar a hacer algo y darte cuenta de que eso no es lo que tenías que hacer. Eso ocurre en un mundo UCA. Por lo tanto, hay que favorecer la colaboración, tanto interna dentro de la organización, como con los proveedores e incluso con los clientes. Más colaboración, menos contrato. No significa no contrato, esto no es jauja. El contrato es un marco. Pero a diferencia de lo que teníamos acostumbrado, ya no es un marco de obligación legal en el que yo digo, Ana María va a hacer 6 reportes en un año. No, es un marco de colaboración. Me establece un perímetro. Ana María va a colaborar a generar información dentro de la empresa. Ya veremos cómo, ya veremos qué. Ya veremos cuánto, ya veremos. Y el último, efectivamente, si ya veremos, tiene que ver con la adaptación. Y esta es la parte más complicada, la de que las relaciones sean basadas en colaboración y adaptación frente a planificación y contrato. Y eso es un cambio de mentalidad brutal. Hay una serie ahora de principios, no tengo que entrar en ellos, pero que también derivan de los valores, emanan de estos valores. Estos principios, a mí el que más me gusta es el de simplicidad. Bueno, hay otro que es el de excelencia técnica, que es lo que decía antes. Al final tenemos que tener a los mejores haciendo las cosas. Tenemos que tener gente orientada al perfection. Y esa gente orientada al perfection, cuando domina, cuando es maestro de lo que hace, es capaz de hacer las cosas sencillas. Eliminar el over processing. Hay una clara relación entre los principios y valores Lean y los principios y valores Agile. Equipos Agile, nos hablará luego Benja de cómo se estructura un equipo Scrum. Al final Scrum es una forma, hay varias, Scrum es una forma de hacer Agile. Pero aquí yo solamente voy a entrar en una cuestión en la que las jerarquías se empiezan a diluir. Empiezan a diluirse las jerarquías. El equipo se autoorganiza y controla la situación como equipo. No reportan a una entidad superior todos los días. Hay reportes, por supuesto que hay reportes. Pero la estructura es más líquida. La estructura ya no es tan de ordeno y mando. Es de pienso y actúo y reflexión. Y los equipos para eso tienen que ser pequeños. Pequeños y orientados a ejecutar una determinada actividad. Value stream, extremo a extremo, extremo a extremo, ya no entre departamentos, extremo a extremo, y tienen que estar dedicados a esa actividad. Eso es lo contrario de lo que nos han enseñado, de que la eficiencia, maximización de los recursos, el uso más eficiente de los recursos es que Ana María está en el proyecto de reporte, pero también está en los otros 6 proyectos de reporting que tengan antes. No, Ana María ya no está en los proyectos de reporting, tiene 6 proyectos de reporting. No, Ana María está ahora en el stream de, si estamos en una aseguradora, de seguros de hogar. Y hace no solo reporting en seguros de hogar, hace más cosas. Tenemos que extender su conocimiento para que aporte más valor a ese stream. Ese cambio también está siendo brutal. No está siendo fácil de entender, porque en estructuras jerárquicas departamentales pasar a estructuras más líquidas, horizontales, orientadas a la cadena de valor y no a los distintos, a compartir un recurso. Ana María pasa hasta el 20% en un proyecto, el 20% en otro, el 20%. ¿Cuántos 20% tiene una persona? Eso hace que gire el triángulo. Ya no trabajamos en principio modo predictivo, requisitos, tiempo, coste y alcance. Ahora establecemos unos límites. Hay que elegir dos. O me dices cuáles son mis límites de coste y tiempo y entonces nos adaptamos a ver qué podemos hacer. O me dices qué quieres hacer con esa actitud y nos adaptamos a ver cuánto puede costar, cuánto puede tardar. Y eso es haciendo también un cambio brutal. También en las formaciones y también en los acompañamientos de cliente me pasa. ¿Y cómo le digo yo a mi cliente que no sé lo que le voy a entregar ni sé lo que te va a costar? Porque hay que repensar la situación. Aparece en el modelo colaborativo y es un momento. Si un sprint dura 2 semanas, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer tu sprint de 2 semanas? Otra cuestión es, ¿qué sale de ahí? En claro, si tengo 2 semanas, la probabilidad de equivocarme siempre es menor que si hago eso a 2 años vista. Y esa es realmente el giro que hay que realizar. Y eso se hace mediante interacciones.
No voy a extenderme mucho con el tema del vertical slicing, pero simplemente deciros que veis en el dibujo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Esas 6 capas representan los departamentos de mi empresa, en este caso técnicos. 6 departamentos técnicos tiene mi empresa. El waterfall establece que primero hago la capa de arriba, luego la capa siguiente, luego la capa siguiente, luego la capa siguiente. Hasta que no acabo una capa, no empiezo con la siguiente. Entonces, claro, a un proyecto, Agile te dice, en una iteración corta, sprint, vas a hacer todo, de todo, pero poquito. Vas a hacer de todo, pero poquito. Construyes una primera versión vertical que incluya todo lo que está, a mí me gusta decir, que está completa, pero no acabada. Está completa porque tiene todo lo que un usuario puede empezar a ver y decir, falta esto, falta esto, falta esto, pero es capaz de operar extremo a extremo con lo que le hemos dado. Y sobre ello pivotamos en cada sprint. ¿Esto qué ocurre? Ocurre que realmente frente al modelo tradicional, Agile, como estoy entregando y comprobando en ciclos cortitos, lo que está pasando es que en cada entrega está aflorando valor. Mi cliente está viendo, no solamente está viendo qué hago, es partícipe de lo que hago, colaboración. Es partícipe de lo que hago. No se queda al final de mi proyecto hasta que al final lo que le entrego me dice, tío, 6 meses después esto no es lo que yo quería. Vamos a darnos cuenta de eso, no en 6 meses, en 2 semanas. Y sobre ello pivoto. De hecho, la siguiente slide nos muestra cómo el pivotaje no solamente hace que el valor aparezca antes, sino que además sea capaz de dar más valor. Somos más eficaces. Y esa es la cuenta que están las empresas, les es difícil hacer. Cómo gracias a que los equipos trabajan de esta manera, realmente acaban siendo más eficaces. Necesitan también, es cierto, ver los resultados de esto. Muchas prácticas Agile, hay muchas formas de hacer Agile, y nosotros vamos a ver a una en concreto, que es Scrum. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Aguantamos? Sé que la ahora no es la mejor y el contenido igual es demasiado denso. Bueno, Scrum. Scrum es uno de los muchos frameworks que está dentro del paraguas que nos enseñaba en Israel de Agile. El término viene del looping. De hecho, Takeuchi y Nonaka son los dos primeros en comparar el avance de las formaciones de equipos con el Scrum del looping, o MEL, que es como lo conocemos en español. Y al final se basa en cómo un equipo entero trabaja unido para hacer que el balón avance a lo largo de todo el terreno del juego. Esto es Scrum. Este es el resumen. Ahora entraremos un poco más en detalle en cada una de las cosas, pero aquí están reflejados todos los roles, eventos y artefactos que existen dentro del framework. Tal como se define en su guía, ¿vale? Los creadores son Jeff Sutherland y Ken Suave. Es un framework con el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos mientras generan productos de manera eficiente y creativa con el máximo valor posible. Si os fijáis, y siguiendo un poco la línea de lo que ha comentado Israel, hablamos mucho de valor, de entregar valor al cliente. Y aquí tenemos la composición. 3 roles, 3 artefactos y 5 eventos. Bueno, al final para hablar de Scrum tenemos que hablar de sus pilares y de sus valores. Los pilares que tiene Scrum son 3. Son inspección, transparencia y adaptación. La inspección de los artefactos que nos ponen a nuestra disposición. La transparencia, que al final es un poco ligado a lo que decía Israel, sobre tener la información disponible para todo el mundo, toda la información, no escondemos nada. Y la adaptación, para poder ajustarnos a lo que necesitamos. Esa última gráfica que nos enseñaba Israel, de poder aportar todavía más valor del esperado, tiene que ver con esta adaptación. Y los 5 valores, que voy a mencionar por encima, que estos 5 valores... son valores que se encuentran también de alguna manera embebidos dentro de los valores ágiles, que son el coraje, el foco, el compromiso, el respeto y la franqueza. ¿Vale? Hablaremos de los roles, 3 roles. El Product Owner, ¿vale? Este es Darren Sand, que es el... Bueno, en el equipo de los All Blacks de Rugby, que es un equipo neozelandés, es el manager
no hagáis la traducción de Product Owner a Manager, porque no necesariamente tiene que ser esa, pero sí que me vale para ilustrar el qué. Él es el responsable del qué. ¿Qué quiero conseguir de mi equipo? ¿Vale? De tener una visión de producto. ¿Qué es lo que quiero conseguir de mi producto? Es la voz del cliente en muchas ocasiones. Eso no quiere decir que no podamos hablar con nuestros clientes. De hecho, lo comentaba Israel, lo que buscamos es tener conversaciones continuas con nuestros clientes para saber qué es lo que necesitan y quieren. ¿Sí? Una pregunta. ¿El Product Owner puede ser parte del cliente? Es decir, viendo cómo es Accenture, por ejemplo, ¿el Product Owner puede ser directamente el cliente final o siempre tiene que ser alguien de Accenture? No entiendo bien la pregunta. O sea, según lo que me estás explicando es que el Product Owner forma parte del equipo de desarrollo. Si lo llevamos a la parte tecnológica. Forma parte del equipo Scrum. Del equipo de producto. Del equipo, pero formaría parte no del cliente final, sino del equipo que está. Realmente no necesariamente tiene que pertenecer o a la consultora a la que contratamos el servicio, puede ser del cliente. Tú imagínate que estás trabajando con una empresa del sector retail, como pueda ser Carrefour, tu product owner puede ser alguien de Carrefour, claro. O puede ser alguien que facilite, en este caso, si estamos hablando de externalización de servicios, que facilite en este caso Accenture, porque tiene un expertise en ese área y puede interactuar perfectamente con los usuarios y los clientes que tiene Carrefour. ¿Vale? Comunica planes y progreso. Al final el Product Owner es el encargado del budgeting, del presupuesto que tenemos para elaborar nuestro producto, y él tiene que ser capaz de gestionarlo. ¿Vale? Es el propietario del Product Backlog, que es uno de los artefactos que veremos a continuación, y guía al equipo en obtener la mejor solución que aporte más valor para nuestros clientes. Este es Steve Hansen, que es el entrenador de los All Blacks. Después de la siguiente diapositiva dejo los símiles con el rugby, ¿vale? Lo tuve que buscar, yo no soy aficionado. Y al final, pues como la propia palabra indica, es un entrenador, ¿vale? Es el que se encarga, en este caso, de gestionar el framework. Es el que más sabe de Scrum, por eso se llama Scrum Master. Y es el que se encarga de que tanto la organización como el equipo, y cuando hablamos de equipo hablamos de Product Owner y de equipo de desarrollo, esté actuando tal como se define el framework. ¿Vale? Está orientado al equipo, al Product Owner y a la organización. ¿A la organización cómo? Pues haciéndoles entender cómo funciona Scrum, detectando impedimentos y carencias en la implementación de la agilidad dentro de la organización. ¿Vale? Proporciona técnicas en la gestión efectiva del Product Backlog. Trabaja con el Product Owner, o sea que tiene que saber de técnicas que le permitan al Product Owner maximizar el valor que aporta al equipo de desarrollo. Es un líder que da servicio. Y esto es algo que genera mucho debate, ¿no? O sea, al final, de lo que se trata de los líderes de hoy en día es que demos servicio. Lo que hablaba Israel de irme con el equipo del Jenba World y de ver qué problemas tiene mi equipo y cómo puedo ayudar, pues al final es el trabajo del Scrum Master. Facilita los eventos según la necesidad o lo que le pidan. Es quien gestiona el marco, al final es un manager del marco de Scrum. Elimina los impedimentos. Y esto lo he repetido. El equipo de desarrollo. Como comentaba Israel, el equipo de desarrollo es un equipo pequeño, de 3 a 9 personas. Eso no quiere decir que no existan diferentes equipos de Scrum, varios, trabajando sobre un mismo producto. Podemos tener N. ¿Vale? Hay diferentes soluciones de escalado para esto. ¿Por qué no menos de 3 o más de 9? A partir de 9, las líneas de comunicación que se generan son increíblemente difíciles de manejar. Y por debajo de 3, la capacidad de mejora se reduce muchísimo. Hay otras orientaciones, otras aproximaciones, pero nunca encontraréis equipos como los que se podía tener, quizás si nos referimos a consultoría, en grandes clientes o grandes cuentas,
equipos de 80, de 100, de 200, de 300 personas desarrollando un mismo producto. Autoorganizado, ¿vale? Ellos se organizan para conseguir el objetivo de aportar ese valor al cliente. Responsables del cómo. Si ellos son los que saben cómo hacerlo, tienen que ser responsables de ello. No puede haber otra persona que interfiera en eso. Sin etiquetas ni subequipos. Lo que decía Isra con el tema del testing, por ejemplo. No puede haber una persona sobre la que recaiga toda la responsabilidad. La responsabilidad recae sobre todo el equipo. Multifuncional. Volviendo un poco a lo que decíamos en Lean. Se trata de que todos podamos aportar en distintas partes de la cadena de valor. Y son los encargados de crear un incremento hecho y este matiz es importante, potencialmente liberable. Luego hablaremos del matiz de hecho. Hablamos de los eventos ahora. Si recordáis el Lean, se hablaba de iteraciones cortas. Lo que nos propone Scrum son iteraciones de no más de 30 días. Liberar producto a mercado o tener posibilidad de liberarlo cada 30 días o menos. Hablaremos de la Sprint Planning, que es un evento que se realiza al principio de cada sprint, que tiene un tiempo de no más de 8 horas para un sprint de un mes, cuyo propósito es elaborar un plan del trabajo que se llevará a cabo. Y tenemos una serie de pautas. Hay muchas más. Esto al final es un resumen para que a ninguno nos dé una embolia aquí. Entonces vamos a ir un poquito ligeros de contenido, ¿vale? A este evento existe todo el equipo Scrum. Juntos colaboran en la definición de un goal. O sea, al final cada sprint tiene que tener un objetivo. Un objetivo que tiene que cumplir de cara a nuestros clientes. Y juntos acuerdan ese objetivo. El equipo selecciona los ítems del Product Backlog que llevará a cabo en el sprint. O sea, el trabajo que voy a realizar en ese sprint. Y descompone el trabajo en tareas más pequeñas. O sea, al final tengo, digamos, una necesidad de contratar un seguro de hogar, pero para contratar un seguro de hogar tengo que hacer mucho por detrás. Si nos lo llevamos al término software, pues probablemente tengamos que tener... Imaginaros que queremos poder pagarlo online, una conexión con una pasarela de pagos. Pues ese cómo, del que hablábamos también antes, es el que va a desglosar el equipo de desarrollo. La Daily Meeting. Es una reunión, por cierto, aquí voy a hacer un apunte. Daily Meeting, no Standard Meeting, ni Standard Daily, ni Daily Standard, ni nada por el estilo. Es una reunión de máximo 15 minutos. Que se lleva a cabo con todo el equipo de desarrollo, al que puede asistir cualquier persona, pero no intervenir, porque es una reunión por y para el equipo de desarrollo, que lo que busca es establecer un plan para las próximas 24 horas. Se busca que sea siempre en el mismo sitio y en el mismo lugar, o sea, en el mismo sitio a la misma hora, perdón, para reducir la complejidad, de que no tenga que estar acordando de hoy la tenía en esta sala, a esta hora, mañana la tengo en esta otra, a esta hora, ¿vale? Parece una tontería, pero esto pasa y cuando tenemos agendas un poco apretadas nos olvidamos de dónde tenemos las reuniones y a qué hora. Sirve para identificar los impedimentos y se centra especialmente en ese objetivo que os comentaba antes, en el goal. Siempre tiene que estar orientada a cuál va a ser mi trabajo de cara al goal, ¿vale? Y si tengo impedimentos de cara al goal. De hecho, hay un formato que se propone que es hablar de qué hice ayer para llegar al sprint goal. ¿Qué voy a hacer hoy para llegar al sprint goal? ¿Y qué problemas tengo para llegar al sprint goal? La review. Máximo 4 horas de duración por un sprint de un mes, cuyo propósito es inspeccionar el incremento. Ahora veremos más adelante qué es el incremento. Adaptar el product backlog. Y tiene como pautas que acude el equipo Scrum y cualquier interesado. En el framework lo veréis mucho reflejado como stakeholders. ¿Interesado qué puede ser? Puede ser un cliente, puede ser el sponsor del proyecto, puede ser alguien que pasaba por allí y que quiere asistir a la review y darnos feedback. Este es uno de los elementos de feedback más importantes que existe dentro de Scrum. ¿Por qué? Porque dentro de esto explicamos en esa review qué ítems hemos finalizado,
¿Qué problemas hemos tenido y cómo los hemos solventado? Recogemos feedback de mercado. Analizamos números. Cuando digo analizamos números, es analizamos el budget y analizamos el feedback que el mercado nos da, si nuestras funcionalidades liberadas previamente han sido bien acogidas, si cumplen con el objetivo. Readaptamos el product backlog, o sea, lo que hablamos de inspección y adaptación al principio. Inspeccionamos y adaptamos. Y la Sprint Retrospective, que es la última, el último evento que cierra el ciclo de un sprint, que tiene máximo 3 horas para un sprint de un mes y que tiene 3 propósitos principales. Inspeccionar cómo fue el último sprint con respecto de las personas, relaciones y procesos, o sea, no solo con respecto del framework que utilizamos, o sea, qué nos ha ido bien, qué podríamos hacer mejor, ¿vale? Sino nuestras relaciones como equipo y si tenemos alguna carencia o algún área de mejora, tiene que aflorar ahí y tenemos que ver cómo solucionarlo como equipo. Identificar y ordenar las cosas que salieron bien y cuáles podemos mejorar y crear un plan para implementar esas mejoras. Las pautas. Revisar el Definition of Done. El Definition of Done es algo de lo que no se habla en la presentación, pero al final es que imaginaos que tenemos que construir entre todas las personas que estamos en esta sala una definición de hecho, propiamente dicho. O sea, lo que es para mí que una caja de embalaje de Amazon esté hecha. Y tendríamos que salir de aquí todos con el mismo concepto, porque a lo mejor para Israel es que la caja esté abierta, pero para mí es que esté cerrada y precintada por los dos lados. Y para vosotros es que no tenga precinto, que simplemente esté la caja, el material. Pues el Definition of Done lo que busca es construir esa definición común para todos, para que cuando digamos que algo está hecho, todos entendamos lo mismo por hecho. Buscar las mejores formas de mejorar la calidad del producto con respecto del framework y identificar, como os decía antes, las potenciales mejoras que pueda haber. Los artefactos, 3. El Product Backlog, que es una lista de características, funciones, mejoras, errores, que está ordenada, y eso es importante, ordenada y tiene en cuenta la prioridad, ¿vale? Del valor que se aporte al cliente. Su responsable es el Product Owner, al fin y al cabo es el que va a dar cuenta sobre ello. Se utiliza como entrada para la Sprint Planning. Nunca está completo, se cambia y se actualiza según considera el Product Owner, y uno de los puntos donde la cambiamos y actualizamos es en la review, cuando recibimos ese feedback de mercado. A lo mejor hay cosas que ya no son tan prioritarias como teníamos definidas anteriormente. Y muestra un orden, al fin y al cabo, en base a valor. El incremento. El incremento es la suma de todos los Product Backlog Items o de todos los ítems que hemos seleccionado en la planning que se van a llevar a cabo en el sprint. Además de eso, tiene que cumplir con el Definition of Done y además de eso, tiene que cumplir que esté integrado con los anteriores incrementos. O sea, no puede hacer algo que no funcione con las anteriores funcionalidades que existían. Facilita la inspección, que hablamos al principio. Y tiene que estar disponible para ser liberado. Eso quiere decir, y aquí hay también un matiz, y es que no necesariamente al final de cada sprint tenemos que liberar el incremento que producimos. Imaginaros que hemos abordado una funcionalidad para el Black Friday en el mes de septiembre. No tiene mucho sentido que liberemos esa funcionalidad en el mes de septiembre. A lo mejor el Product Owner decide que esa funcionalidad tiene más sentido liberarla con un mes de antelación al Black Friday. Y pasamos al siguiente punto, que es con lo que cerrará la charla de Israel, que son los puntos clave de la transformación digital. Por cierto, no lo hemos dicho, al final habrá un platillo para preguntas, ¿vale? Bueno. No sé qué os habrá parecido la explicación de Scrum in a nutshell. Durante menos de 15 minutos
Benjamín ha intentado explicaros algo que hay gente que en 10 años no es capaz de entender. Una forma de trabajo muy novedosa que se está asociando al tema de la transformación digital, y por lo tanto lo primero que tenemos que sentar es ¿y qué es la transformación digital? ¿Por qué Scrum, Agile, tienen relación con la transformación digital? Si preguntáis, aquí podríamos hacer una encuesta, no sé cuántos seremos, 80 seremos, y si hacemos una encuesta a 80 personas de qué es la transformación digital, lo más seguro es que nos salgan 80 o incluso más definiciones de transformación digital. Es la típica palabra que está ya muy desgastada por el mal uso. Pero yo puedo dar mi definición o mi concepto de transformación digital, de lo que yo creo que es transformación digital, o al menos de qué está suponiendo. Todo ello derivado del VUCA. Porque al final, transformación digital suena a tecnología. Tecnología es un habilitador, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué quiero yo esa tecnología? Vamos a ir al Big Data, vamos a ir al Cloud, porque todo lo sigue lo que todo el mundo, vamos al Big Data. ¿Para qué? ¿Para qué Big Data? De hecho, somos pendulares. Están surgiendo movimientos de agilidad tan bruscos que hay gente que está yendo a la antiagilidad. Y del Big Data, alguno lo sabrá, se está yendo al Small Data. Esto está ocurriendo. Porque somos muy pendulares y porque desgastamos los términos. Transformación digital, al final, ¿qué está ocurriendo? La tecnología me habilita, sobre todo al cliente, volvemos al tema de la voz del cliente. Taikyono, una cosa que no hemos dicho ni Benja ni yo, pero la frase más famosa de Taikyono es: esta empresa, Toyota, solo tiene un jefe, el cliente. A ti solo te puede despedir el cliente. Y esto es lo que está ocurriendo realmente con la transformación digital. Los nuevos habilitadores tecnológicos han creado nuevas formas de consumo. Consumimos lo mismo, en términos del qué y más cosas, pero de distinta forma. Hombre, si yo esto se lo cuento a mi abuela, que yo ya lo tengo, pero si yo le contase a mi abuela, en los años en los que yo era pequeñito, oye abuela, es que, o mi abuelo, mejor dicho, mi abuelo. Oye, abuelo, verás, que no hace falta ir todos los días al banco a ver cómo está la cuenta, que desde casa con un terminal lo puedes ver. Hola, chaval, estudia. No es lo que te hubiese dicho, pero bueno, estudia y no seas tan fantasioso. Pues esto es lo que está ocurriendo. Habilitadores que están creando formas de consumo y de relación impensables hace apenas 20 años. 20 años. O incluso. Entonces, la transformación digital lo que realmente supone que estas formas de relación de la organización con sus clientes, pero no solo con los clientes, con los proveedores y con sus propios empleados, porque claro, cuando habilitamos estas formas de trabajo, aparece el término de globalización y aparece el término de qué sentido tiene estar en una oficina de 9 a 6, cuando realmente tu trabajo lo puedes realizar from everywhere. Dependiendo del trabajo. Entonces, eso es la transformación digital. ¿Cómo estamos cambiando el modelo de relación en el eje proveedor, cliente, empleado, colaborador? Porque al fin y al cabo, se le ha puesto este nombre, transformación digital, que a mí me parece muy gracioso, porque transformación digital, digital, es todo aquello que está convertido a ceros y unos. Bueno, esto lleva ocurriendo desde los años 60. En los años 60 y en los años 70 ya había ceros y unos. La forma de tarjetas perforadas, ya había ceros y unos. La primera gran transformación digital que hubo real, fuerte, fue la de los CRMs, la revolución que hubo con SAP a finales de los 90. ¿Qué pasa? Que aquello no era digital. El Excel. Es analógico el Excel. Hay gente que dice que sí. Es analógico el Excel. No, resulta que la transformación digital es algo que ocurre a partir del 2014 y lo fundó McKinsey. No. No. La transformación digital es un resultado del hecho de responder a esas preguntas. Al final, ¿cómo freno la burocracia en mi empresa? Los procesos me están matando. Queremos cambiar esto. Relleno el formulario 6743, se lo envías a mi jefe, que todo lo rechazará, por cierto. Luego, entrar en un proceso de planificación en una ventana que puede no ser aprobada y entonces probablemente, ¿pero para cuándo va a estar? Bah, probablemente 6 o 7 meses. Y esto es para mañana. Situación burocrática. ¿Cuál es la mejor forma de entregar productos y servicios a nuestros clientes? Porque realmente hay una pregunta anterior. ¿Qué productos y servicios quieren nuestros clientes? No somos ONGs.
por mucho que el agilismo se está revistiendo de una patena muy, me gusta llamarla postureo, mucho de happy flower, no somos ONGs. Al final trabajamos para empresas que quieren tener un margen y un beneficio. Y, no sé vosotros, pero yo tengo la mala manía de tener que pagar una hipoteca y comer todos los días. Esto ocurre. ¿Cómo ponemos a todo el mundo en la misma página? Es decir, ¿cómo conseguimos que la gente no le pille las cosas por sorpresa? La transparencia, que todo el mundo sepa qué está pasando y que todo el mundo aporte ideas, mejoras, trabajo para realizar aquello que tenemos que realizar. ¿Cómo conseguimos estar dentro del mercado, abordar a la competencia? ¿Cómo atraemos, desarrollamos y sobre todo la parte de retención del talento? Retención del talento. No es una palabra muy adecuada, pero al talento no se le retiene, al talento se le invita a estar y a mejorar. Pero muchas veces digo, es que atraemos talento. ¿Y qué pasa? Que lo que tenías dentro no lo es. Tienes que tenerlo de fuera, lo que tienes dentro, ¿qué es? ¿Cómo podemos conseguir el mejor uso de la tecnología? Lo que he comentado antes, un medio. Y luego, el mercado busca. Busca significa que un negocio que nazca hoy va a ser muy complicado que establezca. Antes se hacía, porque perduraba. Y de hecho esto tiene su traslación a mercados bursátiles de analistas que analizan empresas en el año 2018 como si estuvieran analizando en 1960. Y ya veis, el que sepa lo que está pasando con Supermercados Día. Hace un año era aquello bursátilmente la bomba, hoy está prácticamente en bancarrota, en menos de un año. ¿Por qué? Porque al final los modelos de mercado son tan cambiantes que te meten en presión cuando menos te lo esperas. Un plan de negocio, hay una frase por ahí que no tienes, que de, si usted ha realizado un plan de negocio a 5 años ha cometido 2 errores, ha perdido el tiempo y no tiene plan de negocio. Porque a 5 años ya demasiado está con saber qué va a pasar dentro de 6 meses. Buca. Entonces, el primer concepto que vamos a ver de los puntos de fricción cultural que establece una transformación digital es el del liderazgo. Aquí ocurre que realmente the framing work is a learning problem, not an execution problem. Taylorismo significaba te pago para hacer. Quiero 500 tuercas al día. 500 tuercas al día, ese es tu ratio productivo, te pago $6 por eso. Execution. Tengo un problema que es poner tuercas, quiero que tú pongas mis tuercas. Pero es que ahora, y sigue habiendo empresas, cuidado, sigue habiendo empresas y sigue habiendo productos en los que eso es necesario. Agile, o la agilidad, no es la respuesta a todo, es la respuesta a un compendio de problemas surgidos del VUCA. Pero entonces, ahora se trata de que en el VUCA, el trabajo a realizar no es conocido. Sabemos qué problema tenemos que resolver, pero muy probablemente no sepamos cómo. Con lo cual el liderazgo consiste en cómo atraigo yo talento, o cómo creo yo talento que sea capaz de ser curioso, de inspeccionar y adaptar, no de recibir órdenes y ejecutar. Eso es un cambio de cultura muy importante. Y aquí, una cosa que realmente me atrajo, ¿no?, cuando me invitaron a dar la charla, ¿no?, vosotros estáis en el punto en el cual podéis darle la vuelta a esa situación. ¿Por qué? Porque realmente framing work as an execution problem es algo que viene de hace mucho tiempo y se necesita de un cambio generacional en el management para que eso realmente ocurra. Vuestros mayores, y por vuestros mayores estoy refiriendo a gente como yo, o no mucho más mayores, están intentando entender esto. Lo están intentando. Algunos con más, algunos con menos éxito. Pero hay mucha presión a lo largo de la organización para volver a la zona conocida, porque el VUCA es un terreno a explorar, y eso no mola. Cada uno quiere saber, yo me levanto por la mañana y quiero saber qué voy a hacer hoy y quiero saber que me van a pagar a fin de mes. Eso es lo que nos han educado. Bueno, pues vosotros estáis en el punto de poder recuperar lo que ellos dejen, como lo hayan dejado, y de una manera mucho más nativa empezar a entender, ¿no, señores? A nosotros nos han educado para resolver, identificar y resolver problemas y adaptarme a lo que está pasando, no a ejecutar un plan establecido. Pero eso es el primero de las cuestiones. Entonces hay que generar un entorno de seguridad, safety. Al equipo hay que dejarle un perímetro de actuación en el cual tiene que permitirse fallar. Si lo que tengo por delante no es conocido, ¿cómo voy a aceptar? Tengo que dejar que experimenten, empírico.
Entonces, me acuerdo que la semana pasada, hablando con un compañero, me decía, estoy en un cliente en el que estamos implicando aplicando agilidad y me llegan los jefes y me dicen, tío, ¿y qué pasa si fallamos? Pues aprendemos. Lo que se trata con las iteraciones cortas es de fallar poco, rápido y aprender mucho. Eso es de lo que se trata. Entonces, la curva J, que aquí no se ve muy bien, la curva es una... Algunos creen que es un ser mitológico, lo de la curva J. Lo que significa es lo siguiente. Yo parto de una situación, que no se ve muy bien en la imagen, pero bueno, es una situación en la que parto con un rendimiento. No voy a decir ni que sea ni bueno ni malo, el rendimiento es X. Y entonces, y a mí me ha pasado, por Israel, todo esto que me cuentas de los procesos y de la agilidad, y de la agilidad, todo esto te lo compro si yo a partir de mañana empiezo a tener mejor rendimiento. Esto supone cambio. Supone cambio. Y todo cambio pasa por un proceso de metamorfosis, por un proceso de adaptación. ¿Qué significa? El rendimiento, el día después del cambio, va a ser necesariamente menor. Y va a ser tanto menor cuanto más fuerte sea el cambio, cuanto más radical sea la forma en la que cambiamos de hacer las cosas. Y esto hay que asumirlo. De manera que realmente, además, esa bajada de rendimiento, además que es como consecuencia de la resistencia al cambio y del estrés en el que metemos a la gente, porque claro, el mundo busca, ¿qué va a ser de mí? Yo antes hacía informes, ahora me están pidiendo otra cosa. No, yo no quiero. Te resistes. Por eso, que aquí no se ve muy bien, a toda la parte de la curva en el que yo estoy reduciendo rendimiento hasta entrar en un punto de inflexión, esa diferencia se le llama el valle de la desesperación. Porque realmente la gente dice, no tío, que no, que no, que yo quiero volver a lo anterior, esto me pasa. No sé si le habrá pasado a la gente, pero a mí me pasa. Oye tío, ¿y esto de la Agile cuándo va a acabar? Yo quiero volver a mi trabajo. Estamos haciendo Agile, pero es que, ¿cuándo va a acabar? Yo quiero volver a lo que hacía antes. No, esto es lo que va a hacer a partir de ahora. Pues no quiero. Pues igual hay que repensar qué queremos. Entonces, hay un proceso. La curva J tiene una historia que no es contada. No todo el mundo es capaz de salir a flote en una curva J. Hay equipos que no, y hay organizaciones que no salen a flote, que no sobreviven a la curva J, que realmente quedan hundidos en el valle de la desesperación, y una de dos: o realmente sucumben, o por histéresis vuelven a lo anterior y me ha pasado, pues todo, yo no quiero volver a saber nada más de la agilidad, y vuelven a lo anterior debido a la mala experiencia. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ahora veremos por qué. Realmente, ese tiempo entre que yo tengo la parte de desesperación, vuelvo con las nuevas formas de trabajo a tener un rendimiento similar o incluso mejor, eso lleva tiempo. Y aquí la clave, como veremos después, se llama change management, gestión del cambio orientado a las personas. Saber que eso mete a la gente en estrés y en sufrimiento. Y que vayan 2, 3, 10, 12, 14 Agile Coaches. Benja y yo somos Agile Coaches. Que vayan 12 o 14 de estos seres mitológicos llamados Agile Coaches a dar abracitos y ánimos, no soluciona el problema. Es más, lo pueden hacer. Voy a intentar dibujar aquí lo que pasa en los extremos, no sé si lo veréis, cómo realmente Lean nos ayuda a suavizar las curvas cortas. No las eliminamos, pero las suavizamos. ¿Por qué? En teoría, lo que todo manager o todo CEO quiere es que realmente yo aplique Agile y tenga un rendimiento de este estilo. Y son conocidos los casos de empresas que luego van a contar casos de éxito que no lo son tal. Pero bueno, se cuentan, y claro, ¿quién ha estado allí para verlo? Pues algunos sí hemos estado allí para verlo, pero bueno. Entonces, lo cuentan y claro, uno se lo cree, pero no es verdad, eso no está ocurriendo. Lo que ocurre realmente, y hay que ser consciente de ello, y es aquí donde realmente un buen Agile Coach puede ayudar, si le deja, es que realmente lo que va a ocurrir es mi curva J. Y si yo soy capaz de sobrevivir a la curva J, el rendimiento del futuro sí que es probable que sea mejor que el rendimiento esperado a futuro. Pero claro, eso entraña mucho sufrimiento. Y gente que no es capaz de salir de ahí, se entronca ahí. No tengo otro rotulador, así que lo voy a pintar también en rojo. ¿Cómo nos ayuda Lean? ¿Y cómo nos ayuda realmente Agile? No hago cambios organizativos de ese estilo. Lo que hago es
eventos Kaizen. Hago lo que se llama Agile over Agile. Aplico agilidad para crear agilidad. De manera que mediante eventos pequeños, que en Kaizen veíamos que eran así. Pero no son tan lineales. Son curvas J, pero mucho más pequeñas. Entonces lo que hago es una cosa, una sucesión tal que así. De curvas J pequeñitas, en la que llego antes. Es más, la primera probablemente incluso me quede por debajo. Es posible que esté un tiempo por debajo del rendimiento. Pero ya empiezo a mejorar rendimiento mucho antes y llego mucho antes a tener todavía más rendimiento del que esperaba, con mucho menos sufrimiento. Es decir, hay valles de la desesperación, pero cada vez más pequeñitos. Aquí también el efecto contraproducente de esto puede ser que la organización y las personas digan: estamos constantemente cambiando. Por eso muchos clientes y la consultoría tradicional dicen: no, el cambio lo hago de golpe, porque esto de que la gente la esté constantemente cambiando no vale. Lo que pasa es que estamos en buca. Lo siento, y sobre todo vosotros que sois más jóvenes, pero estáis en un mundo en el que otra cosa no. Os van a cambiar, recambiar, tricambiar, poscambiar, anticambiar. Vais a estar constantemente sufriendo estas curvas J, porque el mundo es buca, no sé dónde dejarlo. Entonces, este es el contexto. Y en este contexto aparecen una serie de puntos de fricción que son los que realmente me definen. ¿Y por qué el valle de la desesperación? Por estos puntos de fricción. Punto número uno, el reporting. Como en el taylorismo, a los managers se les pagaba por controlar a la cadena, a la mano de obra, y extraer información de su producción, nos hemos centrado en eso. ¿Qué ocurría cuando, o qué ocurre cuando realmente mis reportes me dicen que la cosa no va bien? Voy con el as de bastos a poner orden. Dios, la cosa no va bien. 500 tuercas, me has hecho 499. Mal, 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 mal. Entonces, ¿qué ocurre? Agile reivindicó. Agile es un movimiento reivindicativo, revolucionario, creado por el frontline, por la gente que realmente hace el trabajo, no por los managers. Aunque luego los managers les están adelantando ahora por la derecha, por un modelo de escalado que veremos luego. Reivindicó la autoorganización. Le dije: manager, dame qué objetivo tengo que cumplir, lo que ha comentado antes Benjamín sobre el Product Owner. Dime qué tengo que hacer, que ya me busco yo la manera de cómo. Ya me busco, como equipo, nos buscamos la manera de cuál es la mejor forma de hacer aquello que nos han pedido como objetivo. La realidad. Creamos equipos Agile, les decimos que se autoorganicen, pero les decimos: ah, sí, pero me vas a reportar todos los días la hoja Excel de qué has hecho y cuánto has tardado. Y eso no es. Estamos aplicando formas de trabajo antiguas con nombres modernos. Esto yo lo pongo un ejemplo muy claro. Es decir, el cambiar el nombre a las cosas no significa que hayamos cambiado nada. Si yo a un jefe de proyecto con reporte tradicional le llamo Scrum Master, y hemos visto que Benjamín no ha dicho nada de que el Scrum Master haga monitorización y control de las tareas y del equipo. Monitorización y control y seguimiento de eso ya no se hace, es lo que hacía un jefe de proyecto, reporting. Aquí hay una cuestión más de autoorganización. ¿Pero qué ocurre? Cojo al centro de proyecto y le llamo Scrum Master. ¡Ya está, arreglado! Bueno, pues esto es como si yo mañana voy al registro y me cambio el nombre y me llamo Brad Pitt. Pues me da la impresión de que no va a funcionar. Bueno, pues un jefe de proyecto que le cambies el nombre Scrum Master, tampoco. Valor. Hemos hablado aquí de valor, 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 valor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues jefes que he tenido. Sí, lo de valor está muy bien, pero yo sé cómo se mide. Yo lo que sé medir es lo que la gente ha trabajado, pero ¿y cómo mido valor? Y ahí está el gran cambio. ¿Qué es valor? Insistimos. Valor es aquello que define el cliente. No puedes definirlo tú. Tienes que extraerlo de una conversación con el cliente. Por eso es tan difícil medirlo. Porque las organizaciones están ensimismadas. Yo hago, yo doy, yo ofrezco. Pregunta qué quiere la gente y mide sobre eso. La realidad. Seguimos entregando en Agile los sprints. No son más, no es una forma de ver qué quiere el cliente y sobre ello voy pivotando, voy adaptando. Los sprints es una forma de decir: hay un proyecto a 2 años y hacemos seguimiento y control cada 2 semanas. Ya lo que voy a entregar realmente 2 años después. Y hemos dicho que aquí podemos entregar cada 2 semanas, ¿no? Entonces distribuimos el trabajo en una cosa llamada sprint, que nadie sabe muy bien lo que es, pero hacemos seguimiento y control cada 2 semanas. Y no es eso, eso no es una entrega por valor. Coaching. Lo del coaching es una cosa muy graciosa. Esto es muy gracioso. La palabra ya se, entre comillas, se prostituyó hace mucho tiempo con el coaching ejecutivo, que es esto del coach. Realmente el coach viene de una forma ágil llamada extreme programming, que lo que decía era: en el extreme programming existen además una serie de técnicas de ingeniería de software que ayudan al equipo
a realizar ciclos rápidos con calidad. Con calidad, eso no nos olvidemos, con calidad. Entonces esas técnicas eran complicadas. Entonces había alguien que entrenaba al equipo en esas técnicas. Y coach es una palabra que en inglés también significa entrenador. En algún momento de la vida hemos perdido el norte y hemos creído que un agile coach, en lugar de ser alguien que enseña el camino ágil, se ha convertido en una especie de personal shopper, personal training, o no sé qué, muy bien, venga que tú puedes. Y hacer eventitos, y hacer bailecitos, y dar abracitos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo he tenido hace poco un cliente que me ha dicho: Israel, tú para esto aquí no vales, porque lo que queremos es gente que me transmita alegría al equipo. Tío, para eso estás tú, que eres el manager. Yo como agile coach tengo que enseñarles qué es la agilidad. No ser un elemento externo, porque claro, es que estamos a punto, a cero coma, de crear agile coaches que se pongan una peluca y una área de payaso y vayan a divertir al personal. Los hay. Y de hecho, los hay, porque este mismo cliente me dijo: es que nosotros celebramos representaciones de teatro cada mes, pues para que se... ¿Representaciones de teatro? Eso se ensaya, ¿verdad? O sea, tú me estás diciendo que una persona que trabaja X tiempo realmente es más presión porque tienen que ensayar la condenada obra de teatro. Pues normal que la curva de desesperación sea infinita. Gestión del riesgo. No voy a explicar aquí esto mucho. Realmente la gestión del riesgo es una cosa que me gusta. Riesgos. El que presiona, oye, hay un riesgo de ya está aquí el que pone problemas, el que está... No, el riesgo no es un problema, es un potencial problema. La ocurrencia del riesgo es el problema. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Como a nadie le gusta hablar de riesgos, los riesgos, por mucho que tú te asustes de ellos y pongas la cabeza como lo destruyes, el riesgo no se va a seguir ahí. Y ocurre. ¿Qué hizo Agile? Agile reivindica, dice, vamos a gestionar el riesgo de manera muy sencilla. Iteraciones cortas. Construyo poquito, verifico si eso está más o menos bien, si sirve, y sobre ello actúo. No que realmente creo una estructura de proyecto de 2 años, es un tiempo temporal de riesgo de 2 años. En Agile tengo un tiempo de riesgo de X semanas. La parte financiera. Antes dijo Benjamín que la parte en la que el product owner es propietario del budget, el propietario de la gestión del presupuesto de los productos. Y realmente es otro ser mitológico. A los product owners, como propietarios del budget, son muy pocos los que realmente tienen propiedad del budget. Entonces aparece una figura que es a las mitológicas, la real, llamada, no, es que yo soy product owner proxy. Yo realmente el budget no lo manejo, pero hay cosas que me piden y se las voy entregando al equipo. Eres un dispatcher y eso no es agile, es gestión tradicional. Esa es la realidad. Fricción, sí, esto que era mucha fricción. El hecho de decir, no, es que ahora el product owner tiene owner, es propietario del producto y de sus decisiones. No. El opto asigna trabajo y qué quiero que la gente. El staffing. Entonces, aquí la cuestión está en que las organizaciones tiran de pool de recursos. El de reporting hace reporting y lo utilizo en N proyectos. Realmente ya dijo, no, los equipos tienen que ser cross-funcionales y autónomos. ¿Qué significa cross-funcional y autónomo? Cross-funcional y autónomo significa que en mi cadena de valor el equipo tiene una representación de todas las actividades de esa cadena de valor. De manera que si yo estoy desarrollando, luego no le entregue ni desarrolle a un departamento de testing que a saber quién me testea. Has llegado a la posición 7 de la cola. Tienes que esperar a otros 6 desarrollos anteriores a que te sea testeado el tuyo. Cojo capacidades de testing o las creo dentro de mi equipo y me lo dedico a ese value stream, en lugar de que el tester esté a 6 proyectos distintos. La realidad es que los equipos ágiles están siendo micro representaciones de la empresa. Yo me acuerdo también, a principios de año, en una determinada conversación, no, nosotros tenemos equipos ágiles. Tenemos gente de frontend, gente de backend y gente de testing. Ah, o sea, que el de frontend se lo pasa al de backend y el de backend se lo pasa a testing. Entonces has creado una microempresa a la que has llamado equipo ágil. Motivación. Antes dije, motivar es dar motivos, no es dar ánimos, eso es animar. Entonces, no es una cuestión de tú puedes, saca lo mejor, que esto es lo que está pasando con el Agile Coach. Tú puedes, saca lo mejor de ti mismo. No se trata de esto. Daniel Pink estableció cuáles son los 3 conceptos fundamentales para dar motivación a las personas. Hay un vídeo muy interesante que se llama Drive. Dura 15 minutos, es completamente hipnótico. Ya sabéis por qué, el que se interese por ello ya sabrá por qué. Y cuando lo veáis, yo lo aconsejo ver, pues, completamente hipnótico, en el que nos dice por qué esto funciona y cuándo funciona. Porque esto se cumple solo cuando, esto que vamos a ver ahora, se cumple solo cuando a las personas les damos un mínimo económico y se umbra el mínimo económico, cada uno tiene el suyo. Porque a lo mejor Pepe, para hacer la misma función, pues para él le vale
con 1.000 euros, pero Juan necesita 2.000. Bueno, pues establecido ese mínimo, y es una negociación personal con la persona, aparece esto, porque el sueldo solamente cubre un espacio temporal de motivación de 3 a 6 meses. No más, a partir de ahí empieza a decaer la motivación, es una curva J inversa. Te subo el sueldo, ¡guau! ¡Qué aburrido esto! Para generar una cuestión de motivación, Daniel Pink dijo, asegurando la parte económica, subsistencial, a las personas hay que darles autonomía, maestría y propósito. Propósito, que en nuestro trabajo sepamos para qué sirva. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? No simplemente porque me lo has pedido. Ahí tienes que hacer esto. ¿Y esto para qué sirve? Da igual, tú tienes que hacerlo. Propósito. ¿Cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambia la sociedad? ¿Cómo cambia la empresa? ¿Cómo cambia el equipo? ¿Cómo me cambia mi compañero de al lado? Gracias a lo que yo estoy haciendo aquí y ahora. Propósito. Maestría. La capacidad de aprender, de ser el mejor, tiene una cuestión primero de especialización, pero no solo de eso, porque el problema de la especialización es que se vendió en el taylorismo, ser especialista y ser el mejor poniendo tuercas, y entonces irás al mercado y se te rifará. El problema es que poner tuercas llega un momento en el que cuando se pone de moda, son muchos los que aprenden a poner tuercas. Entonces aparece la especialización, pero también la transversalización del conocimiento, darles a la gente la capacidad de maestría, la capacidad de aprender más de una cosa y más cosas. Y autonomía. Oiga, si yo soy el experto en algo, déjenme actuar con mi expertise, déjenme actuar con mi conocimiento, déjenme actuar con mis ideas. Realmente, una de las cuestiones que a mí me han llevado a conocer todo el espectro de formas de gestión, desde las más tradicionales a las más innovadoras y a las que vendrán, es una cuestión de, a ver, si a mí me contratas o quieres que colabore contigo como experto, por poner un ejemplo, en gestión de proyectos, no me digas a mí cómo tengo que decirle a la gente cómo gestionar proyectos, será al revés. Yo soy el experto, déjame que te lo diga yo a ti. Es el cómo que hablábamos antes, maestría. El equipo decide el cómo. Los managers cambian y dicen, establecen objetivos. Punto de fricción 8, el escalado. Antes hablaba, estamos acabando ya. Antes hablaba Benja de un tema de que puede haber en equipos Scrum. Si mi producto a desarrollar es muy grande, con 8 personas no voy a poder. Y lo que no funciona es crear un equipo Scrum de 500. Porque no puedo tener daily meetings de 500. Básicamente. La realidad es que se viene. Entonces, aparece el problema del escalado. Y allá hay, la verdad es que no escalado. Lo que tenéis aquí son distintos modelos, a cual más surrealista, que están bien pensados. Realmente la estructura está bien pensada, pero todos acaban teniendo el mismo problema. Y es que además crean una jerarquía, lo más parecido a cómo es tu empresa ahora. Y no se trata de mapear tu empresa a la agilidad. No se trata de hacer un mapping, se trata de transformarla. Esto es jerarquía de producto, no es jerarquía de organización. Ya aparece el concepto de cambio cultural, es decir, ¿cómo hago yo que la gente entienda que se trata de cambiar la forma de trabajo, no la estructura de la organización? Porque todo se ocurre eso de ahí. Lo que tenéis a la derecha es el modelo Spotify, el famoso modelo Spotify, que se basa en principios Lean. Horizontalizo la organización. Pues Spotify nació así. Es que nació así. El problema es cuando yo tengo una buena estructura como esta y la quiero convertir en una estructura como esta, de vertical a horizontal. Lo que hablaba Benjamín de darle hachazos a la bola hasta que caiga. Eres vertical, pues hasta que caigas en horizontal. ¿Qué ocurre? Curva J. Estoy super... Mientras el árbol cae, estoy superponiendo las dos. Y la gente no sabe en cuál de las dos está. Y si lo estoy haciendo como se está haciendo en bloques de 500 personas, ocurre esto. Entonces, por ir cerrando ya, los grandes retos a los que nos enfrentamos, derivados de una transformación que es cultural. Porque aprenderme el framework Scrum es solamente la punta de un iceberg mucho más grande. Entonces, lo primero que se trata es de que los equipos no hacen Scrum por hacer Scrum. ¿Cómo mola el Scrum? No, es porque estás aportando valor a tu negocio. ¿Cuál es tu capacidad de tener valor estratégico? Hibridación. No se trata de que lo horizontal y lo vertical, lo agile y no agile. Porque eso no va a cambiar, lo comentó antes Benjamín. Eso no va a cambiar en un día, ni en 10, ni en 100. Me preguntan muchas veces, ¿y cuánto tiempo vamos a tardar de pasar de aquí a aquí? Mi respuesta es, y yo qué sé, el que sea necesario. Entonces, esto, mientras tanto, tiene que existir una hibridación. Y una hibridación no es una superposición de trabajar con los dos modelos a la vez, que una persona esté en los dos modelos, no. Elige quiénes van a estar aquí y quiénes van a estar aquí.
Por eso, foco en las personas, mucha gestión visual, hacer las cosas transparentes. Y para ello, ¿qué tengo? Tengo herramientas como esta, por ejemplo, que plantea Brinsky, el agilómetro, el que me va a ayudar a decir dónde puedo empezar a ser ágil. En lugar de coger toda la organización y darle hachazos, identificar mediante un assessment, oye, ¿qué capacidades ágiles tenemos aquí y ahora? Y voy viendo iniciativas y proyectos. Las que me queden más próximas al lado derecho es por donde yo debería empezar. Si me quedan más del lado izquierdo, en una serie de 7 niveles que tenemos aquí, pues ellas tendría que dejar el modelo tradicional y no obligarles, no imponerles un nuevo modelo que a lo mejor fracasa en esa curva joven. Y luego, el foco en las personas. El change management, de manera que sí vamos a crear flujo, pero no solo a nivel de proceso, sino a nivel de persona, que las personas realmente fluyan a través de su realización personal gracias a estas nuevas formas de trabajo. Y esto es un objetivo que debemos tener. Estamos poniendo el carro por delante de los caballos y nos estamos fijando en el flujo de las personas. Tienes que fluir sin habilitar que la organización permita eso. Y entonces, bueno, lo que establecemos ya con esto que hablamos es que esto está en vuestras manos, porque vuestros mayores no lo van a hacer. Las resistencias son muy grandes, están empezando a entenderlo, están empezando a comprenderlo, y realmente está en vuestras manos el seguir viendo que incluso lo que estamos contando hoy, aquí y ahora, dentro de muy poco tiempo, puede empezar a dejar de valor. Buca total. Entonces, muchas gracias a todos. Les paso el micrófono a Benja por si quiere decir algo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos. Mi nombre es Marcos, estoy en el MBA. Quisiera saber, o sea, a partir de que ustedes estaban hablando, fui anotando palabras clave y fui haciendo, haciendo una búsqueda en internet con referencia. En ese sentido, quisiera saber, la primera pregunta para ti, Benjamín, ¿cuáles consideras que son buenos indicadores de que AI está funcionando y es exitoso en ese sentido, desde tu punto de vista? Y bueno, la segunda va para Israel, pero vamos a ver. Indicadores, hay que definirlos. O sea, no hay unos indicadores fijos que funcionen en todas las organizaciones por igual. ¿Cómo medirlos? Vale, ¿cómo medirlos? Al final tienes que fijarte en cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que buscas? O sea, es algo que no hacemos muchas veces, que llegamos a las organizaciones y nos dicen, ¿qué hay ahí? ¿Qué objetivo buscas? Mejorar tu cycle time, tu time to market, aumentar 50.000 clientes, ¿qué buscas? Y a partir de ahí veo qué tienes, veo qué partes de la organización pueden ser agile y cuáles no pueden ser agile, o cuáles son más propias para ser agile y cuáles no. Y a partir de ahí empiezo a medir. Y empiezo a medir la implantación agile, empiezo a medir la consecución de tu objetivo, e intento tener iteraciones sobre las que medir. O sea, mido hoy, mido dentro de 2 semanas y voy viendo si hay que corregir alguno de esos puntos. No sé si te he respondido. Sí. Y bueno, la segunda pregunta para ti, Israel. O sea, ¿qué recomiendas para seguir y supervisar a nivel de empresa que el proyecto funcione en cada etapa a partir de estos equipos de trabajo multidisciplinares, multifuncionales? Si he entendido bien la pregunta, para saber si realmente estamos consiguiendo los objetivos que nos habíamos planteado con esta forma de trabajar. Yo lo que recomiendo, puede ser una percepción muy personal, yo lo que recomiendo es hacer caso a lo que nos dicen. Y digo, y me explico. Porque yo me encuentro con Benjamín también, en el que muchas empresas cuando explicamos esto, no, pero vale, muy bien, esto me ha gustado, pero aquí lo que funciona es... No, sí, ya. Es que Israel, la teoría es una cosa, pero tú deberías conocer la realidad. O sea, ya la conozco, por eso quiero cambiarlo, porque ya la conozco. Entonces, ¿por qué no hacemos caso a lo que nos dice Agile? ¿Qué nos dice Agile? Inspeccionemos y adaptemos en ciclos cortos. ¿Cómo superviso yo que estamos consiguiendo los objetivos? Vete a la review, habla con tu equipo, establece, oye, los objetivos que nos habíamos propuesto al principio del sprint eran estos. 15 días después, ¿cómo estamos con esos objetivos? Si no he cumplido a 15 días, malamente voy a cumplir a 15 meses. Entonces, la idea es cómo controlo lo pequeño para ponerlo en relación con lo grande. ¿Qué ocurre? Problema de esto, pasado hace poquito. No, es que los managers tienen una agenda muy apretada y no pueden venir a la review. ¿Qué otra cosa tienen que hacer los managers que están pendientes de, efectivamente, si el valor que los equipos AI deben aportar se está aportando o no?
porque la forma no solamente de medir, tú puedes medir y tener la medida sesgada y decir y autoengañarte incluso. La única forma de mejorar es aflorar qué está pasando y conjuntamente, todos juntos, mediante feedback, decidir qué hacer después. No se trata tanto de decir si estoy cumpliendo los objetivos anuales, no se trata de eso, sino se trata más de coger y decir estamos en la buena dirección y si no, ¿cómo modificamos? Y eso cada dos semanas. ¿Qué recomiendo yo? Inspección y adaptación frecuente. Habla con tus equipos. Tercera pregunta para ambos. Y sencilla, por último. ¿Cómo, cuándo y dónde me certifico en AI? ¿Y cómo, cuándo y dónde puedo certificarme en AI? Y bueno, porque para que ya me quede clara. Con la explicación. Yo no soy un creyente en las certificaciones, con lo cual yo le dejo esta respuesta. Vale. Carlos, si vamos mal de tiempo, dínoslo. Vale, bueno. Me pasa un poco lo que a Isra. Yo también estoy certificado, ¿vale? En varias de las especialidades. La certificación no sirve de nada si no existe un buen aprendizaje y un buen entendimiento. Y si a eso le sumas experiencia, mejor todavía. La certificación es un papel que acredita que tienes un conocimiento teórico. Pero eso no quiere decir que no tengas... O sea, tú puedes tener capacidad de memorizar un libro de 900 páginas, soltarlo en un examen y no haberte enterado de nada. Entonces, yo creo que la certificación, si te lo solicitan en Scrum.org, que son uno de los certificadores oficiales, puedes certificarte. Yo te aconsejo que vayas a un curso con un trainer que te enseñe realmente. No hace falta que sea un trainer oficial. Es necesario que busques a alguien que controle la materia y que te la sepa transmitir y que haga que la entiendas, no que la memorices. Y una vez que tengas eso, certifícate. Si quieres certificarte, porque te lo pidan para cualquier currículum en el trabajo. Me gustaría añadir una parte. La certificación, porque primero quería que me diera la respuesta política. La respuesta política. Y ahora ya lo voy a dar ya mi visión. Yo tengo 23 certificaciones. Y por eso sé de lo que estoy hablando. Las certificaciones me aportaron la capacidad de pasar exámenes. Y eso sí, me pusieron en el track de qué se está hablando. Pero cuando luego vas a la realidad, te encuentras con que ese conocimiento teórico no es válido. Tienes que tener mucha más empatía y mucho más conocimiento transversal de lo que está ocurriendo. La certificación es un habilitador, es un medio de conocimiento. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Realmente, como ha dicho Benja, si te solicitan la certificación, coger, las oficiales son las de Scrum.org y las de Scrum Alliance, son las dos más reconocidas. El problema con las formaciones Agile es que cualquiera te puede contar Agile porque se lo ha leído, pero muy pocos te pueden contar Agile y Scrum porque lo han vivido, y no desde un punto de vista que se llama el talibán. Y Scrum te dice que tiene que ser así, 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 así. Es que a lo mejor hay que salirse de los términos de Scrum, deja de ser Scrum para ser otra cosa, porque lo que hay que entender es que esto es mucho más flexible y mucho más vivo. Que las certificaciones te aporten capacidad de ver qué herramientas tengo. Entonces, a partir de ahí, y ahí ya yo le lanzo un balón a Carlos, el hecho de no solo fijaros en certificaciones, buscar formación de calidad. Y creo que, estando aquí y ahora, no porque estemos nosotros, sino por lo que se ayude, estáis en el buen camino. Gracias. Por... Realmente las preguntas que os queden, tienen un perfil de LinkedIn abierto a vuestras dudas, o pues os busqué por nombre y seguramente que lo encontréis. Más claro, más que tarjeta que tengo, LinkedIn, sí. Ahora mismo yo, por ejemplo, ahora yo estoy de aquí. Debe ser claro, debe ser claro. Debe ser claro.